Bon dia a totes i a tots. Benvinguts, benvingudes al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Jurídica Especialitzada. Tinc el plaer aquest matí de presentar aquesta jornada, que per nosaltres és una jornada molt important, tant pel nivell de les persones que intervindran, que som primeres files en el seu tema, com per també per la qualitat del públic que tenim aquest matí entre nosaltres. Voldria saludar la nostra consellera, la senyora Gemma Ubasart, que assistirà al llarg d'aquestes jornades i que clourà la jornada. Moltes gràcies per la seva presència. També voldria saludar el fiscal cap de Catalunya, el senyor Francisco Bañeras, que està amb nosaltres, i la senyora Dolores Delgado, que serà una de les ponents il·lustres que tindrem aquest matí. Moltes gràcies per fer-nos aquest favor d'estar aquí amb nosaltres avui. També voldria recordar que aquesta jornada és, diríem, producte d'un conveni de col·laboració, de formació amb la Fiscalia de Catalunya, un conveni que té l'empara del Centre d'Estudis Jurídics de Madrid i un conveni dintre del qual s'inclouen moltes més activitats de formació que fem al llarg de l'any. I aquesta activitat també està vinculada amb una de, per nosaltres, dels objectius, que és que aquesta formació que fem donant suport a la Fiscalia de Catalunya sigui una formació que entronqui amb els valors i els temes i els problemes que estan en la discussió social, jurídica, contemporània. Per tant, per mi, diríem, és un plaer doble, diríem, presentar aquesta jornada, com dic, per la qualitat dels ponents, però també per aquest tema. La jornada ha estat coordinada per la fiscal cap de Barcelona, la senyora Neus Pujal, amb la qual ja també al llarg d'aquest any, quan ella estava en les tasques de coordinació de formació de la Fiscalia, van començar a treballar i que també aprofito públicament per agrair-li totes les facilitats que ens va posar. I també amb el suport del director general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia, el senyor Alfons Aragoneses, que també intervindrà en la jornada. Per tant, com deia, crec que aquesta jornada és un exemple de com una col·laboració entre diversos àmbits de la nostra societat doncs pot donar fruits importants. També voldria agrair a les persones que estan darrere de l'organització de la jornada, molt especialment a la senyora Núria Truñó, cap de l'àrea d'administració de justícia, i a la senyora Laura López, cap de l'àrea de formació en l'àmbit judicial i de fiscalia i forense. M'agradaria recordar només molt breument unes paraules d'Hannah Arendt en un llibre molt important, L'esperit de la vida, en el que ens deia que la memòria porta el present, que l'únic temps en què és possible el pensament és el present i que allò succeït irrevocablement és el passat, que la memòria està estretament vinculada al pensament i que el pensament requereix un record actiu. No es pot recordar si no s'ha pensat. I pensat és un acte actiu, un acte que implica elements de connexió i d'arrelament amb el món. El fet de pensar no garanteix que les persones actuïn amb justícia, però obre escletxes per fomentar aquesta justícia. Evita la banalitat del mal i la banalitat de la injustícia. Per tant, aquesta jornada s'entronca no només amb l'explicació de la nostra legislació, legislació fonamental, sinó també amb el que podríem dir els anhels de justícia de la nostra societat. Recordem que la legislació present de memòria històrica a Espanya i a Catalunya no només diríem, és una contribució jurídica fonamental, sinó que també ens fa repensar importants drets que pensàvem que teníem totalment construït, com el dret a la veritat. El dret a la veritat és un dret en construcció, un dret que no existia en els nostres ordenaments jurídics, o el dret a la justícia, que és un dret que sí que té una tradició en els nostres ordenaments jurídics, però que pensat des del paradigma de la memòria i dels drets humans cobra una nova dimensió. O el dret a la reparació, que mitjançant l'aplicació de mesures individuals i col·lectives per al reconeixement, la reparació moral i si s'escau la restitució i la indemnització de les víctimes, també pren
una nova dimensió. El deure de memòria, ja no només un dret, sinó el deure de memòria, és una garantia de no repetició i és també un element per fomentar la pau i el respecte als drets humans. Aquesta jornada espero que sigui, per tant, una eina per la construcció d'una cultura de la pau i del respecte als drets humans. Una pau tancada, tacada de sang aquestes setmanes per les greus vulneracions de drets en el conflicte del Medi Orient. Agraeixo de nou la participació de totes les persones ponents i espero, com dic, que aquesta jornada sigui un element més per la construcció d'aquesta cultura de la pau i dels drets humans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Encarna Bodelón, la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada a Catalunya. Jo també vull agrair les facilitats que ha donat el centre a la Fiscalia per l'organització de cursos sense cap tipus de limitació, al contrari, encoratjant a la Fiscalia a triar noves matèries i matèries de molt interès. La matèria que avui ens ocupa, que és els reptes de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica i el context històric, és una matèria que veig que ha despertat molt d'interès. Estic molt satisfeta per la resposta que ha tingut aquesta jornada i, en definitiva, ve a consolidar la memòria democràtica, abans memòria històrica, ve a consolidar la democràcia, els valors de la Constitució espanyola. Els reptes són importants, els reptes que té la fiscal de sala, Lola Delgado, amb aquesta nova fiscalia de sala, però era un tema que ja es va iniciar amb la llei de 2007, que s'ha, ara jo penso que ja ha consolidat amb la llei 20/2022 de 19 d'octubre de memòria democràtica i que, en definitiva, el que busca és reparar les víctimes, trobar la veritat. Té una doble, com diu la llei, té una doble vessant, reparadora, inclusiva i plural. Per una banda, reparar i reconèixer la dignitat de les víctimes i, per una altra, establir que la memòria de les víctimes del cop d'estat de la Guerra d'Espanya i la dictadura franquista, el seu reconeixement, reparació i dignificació, representen l'inexcusable deure moral en la vida política i és un signe de la qualitat democràtica del nostre país. Per això és molt important el desenvolupar els principis d'aquesta llei de memòria democràtica. La llei de memòria democràtica estableix que el poder judicial, és a dir, els tribunals, han d'investigar. I no només per la vessant de la llei de jurisdicció voluntària, sinó també la vessant penal. I s'ha d'investigar per averiguar la veritat, només averiguant la veritat del que va passar en relació als delictes de tortura i delictes de lesa humanitat, es podrà reparar les víctimes i arribar a la veritable conciliació. Per tant, s'inspira aquesta llei amb el principi pro actione, un principi integrador, una interpretació de la llei que en tronca amb els drets humans i amb els principis vertebradors del dret internacional de drets humans i dret internacional humanitari i, molt important, d'acord amb l'article 10.2 de la Constitució espanyola i 93 i següents de la Constitució, perquè Espanya ha signat tots els tractats en matèria de dret internacional humanitari. Per tant, ja és no només la llei, sinó que els tractats que han estat ratificats per Espanya i són d'aplicació directa ens obliguen a aplicar la llei d'aquesta manera, amb una interpretació proacció. Per tant, no em vull extendre perquè serà objecte dels ponents, que tenim avui la sort de tenir uns ponents extraordinaris. Tenim la fiscal de sala de memòria democràtica, tenim el fiscal de sala, Carlos Méndez Villarejo, que ja el presentaré amb tota la seva extensió en matèria d'anticorrupció, i tenim també els ponents Alfonso Aragoneses, director general de Memòria Democràtica, i Francisco Echeverría, un metge especialista en medicina legal i assessor de Secretaria d'Estat en matèria de memòria democràtica. Per tant, jo crec que sense més preàmbuls hem de ja començar amb les jornades. Moltes gràcies a tots.
Bueno, vaig a presentar a la primera ponent, encara que no necessita presentació perquè és de sobres coneguda, però sí que vull incidir en la seva trajectòria que la fa especialment valuosa per aquesta ponència d'avui. Dolores Delgado, a parte de ser amiga y compañera de promoción, tiene una extensa experiencia jurisdiccional en la investigación y persecución de crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Celebró el primer juicio en España por crímenes contra la humanidad, caso Slingo, y vuelos de la muerte, sobre delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Argentina, y logró la condena. También ha formulado acusación y ha preparado juicio oral contra el exmilitar Ricardo Miguel Cavallo por los crímenes acaecidos en Argentina durante la dictadura militar. Se encargó también del caso Ruanda relativo a los delitos de genocidio, lesa humanidad contra las personas y bienes protegidos en el caso de conflicto armado e integración en organización terrorista. Gracias. Llevó la investigación y presentó querella por el atentado contra la Embajada de España en Kabul en 2015. Interviene en el procedimiento relativo a la organización terrorista Boko Haram. En 2011 fue fiscal colaboradora en la Corte Penal Internacional en el caso Libia sobre represión del régimen de Gaddafi. En materia de derecho internacional humanitario firmó, cuando era fiscal general del Estado, el memorándum de cooperación con la Fiscalía de Ucrania e incoó diligencias de investigación para preservar el material probatorio y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas. Y también encomendó a la fiscal de Sala de Extranjería la investigación de los hechos ocurridos en la frontera de Melilla el 25 de junio de 2022, atendiendo a la posible afectación de los derechos humanos de las personas. Desde enero de 2023 es la fiscal de Sala delegada para la garantía y defensa de los derechos humanos. Ha participado como experta en el foro jurídico Unidos por la Justicia, organizado por la Fiscalía General de Ucrania. Como ministra de Justicia, creó la Dirección General de Memoria Histórica y atribuyó a la Dirección General de Cooperación Internacional competencias en materia de derechos humanos. Y destaca en este ámbito la preparación del anteproyecto de ley para la modificación de la jurisdicción universal, la confección de un censo de víctimas de la guerra civil y la dictadura, elaboración de un mapa de fosas, actualización del protocolo de exhumaciones, reactivación de los procedimientos de declaración y reparación de víctimas, propuesta de retirada de símbolos de exaltación de la guerra. Básicamente son muchos, pero querría también destacar, y creo que nos viene a todos la imagen, que fue notaria mayor del reino en el acto de exhumación de los restos del dictador. Recordamos esa imagen vestida de negro impecable, con una solemnidad, reflejabas la solemnidad del momento, con una expresión seria, solemne al tiempo, en ese viaje que realizaste. Bien, y también ha celebrado conferencias sectoriales de memoria histórica con las comunidades autónomas, elaborado un listado de 4.427 españoles deportados por el régimen franquista a los campos de concentración de Mauthausen y Gusen, y la propuesta de instauración del día 5 de mayo como día de homenaje, aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros. Fue fiscal también de la Fiscalía Antidroga durante 12 años, fue fiscal antiterrorista de la Fiscalía de la Audiencia Nacional durante 16 años y coordinadora de terrorismo yihadista de 2007 a 2018. Y finalmente ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, por su trayectoria académica y profesional en el ámbito de la ciencia jurídica. Eso es solo una parte de tus méritos. Pues muchísimas gracias, fiscal jefe, muchísimas gracias, consellera, Carlos, Paco, Alfons. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Lo que pretendo en esta intervención es trasladar lo que es y la potencialidad que tiene la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Como bien explicaba Neus, la Ley de Memoria Democrática del año 22 es una superación de la ley del año 2007, conocida por todos como Memoria Histórica. Es una superación, pero necesitaba de aquella ley del 2007 que marcó las bases de lo que van a ser
o de lo que ha sido la Ley de Memoria Democrática de este año, del año 22. La Ley de Memoria Democrática es una magnífica ley, lo tengo que decir y reconocer, que tiene una gran potencialidad que debe ser desarrollada para ser aplicada. Abre infinitos caminos de verdad, de justicia, de reparación y también de la senda de no repetición, todo ello para la no repetición. Y yo voy a centrarme exclusivamente y de una manera más específica en la justicia. La Ley de Memoria Democrática parte de un elemento fundamental, que es incardinar la memoria en los derechos humanos. La memoria democrática se incardina en lo que entendemos por los derechos humanos, que es la dignidad de los hombres y de las mujeres. Y en esa incardinación, en ese espacio, es donde tenemos que movernos para entender lo que es la memoria y lo que la memoria requiere de la justicia. Como bien sabéis, se crea la figura de la fiscal de sala de memoria o el fiscal de sala de memoria democrática y derechos humanos. Pero esto se establece en un marco de la justicia, en el capítulo segundo de la ley. Tiene tres espacios: el penal, el de la jurisdicción voluntaria y el del registro civil. ¿Por qué os digo que tiene tres espacios? Porque la base fundamental de la ley es que establece la obligación del Estado de investigar, y no de realizar cualquier investigación, sino la investigación de una parte penal, de otra parte civil y de otra parte de registro civil. ¿De acuerdo? Esto es un elemento, un cambio de paradigma en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Es un cambio de paradigma en la medida en que está estableciendo la obligación del Estado de investigar y el correlativo derecho de las víctimas a exigir esa investigación. ¿Por qué? Y esto es lo trascendente, porque la memoria, como os decía, se incardina en los derechos humanos. Y España ha firmado prácticamente la totalidad de los convenios y tratados internacionales posibles, tanto a nivel universal como a nivel regional. Y esto no es papel mojado, esto nos compromete. Y no solamente nos compromete por esos compromisos internacionales, sino porque además la Constitución de 1978 da un valor extraordinario a estos convenios y tratados internacionales. De modo y manera que el artículo 10.2 nos dice que tenemos que interpretar toda la Constitución de acuerdo a esos convenios y tratados internacionales, no solamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que lo dice expresamente, sino a todos aquellos convenios y tratados que hayan sido suscritos, ratificados por España y que formen parte de nuestro ordenamiento jurídico, al margen del rango normativo de todos estos convenios y tratados internacionales, que, como bien sabéis, tienen un valor prioritario normativo en nuestro ordenamiento jurídico. Así que ahora tenemos una ley que nos obliga a investigar y lo hace en el marco de los derechos humanos, y esos derechos humanos son los que nosotros tenemos que reconocer a las víctimas de un golpe de Estado, a las víctimas de la guerra y a las víctimas de la dictadura. Y esto en un marco temporal, no solo en cuanto a las violaciones materialmente, violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sino en cuanto a un marco temporal. Y se enmarca desde el 18 de julio de 1936 al 29 de diciembre de 1978. Este es el marco material y temporal que establece la Ley de Memoria Democrática. La diferencia
que hay, siempre se nos ha objetado la jurisprudencia que había, como bien sabéis, para impedir una investigación. Se nos decían, los hechos han prescrito, los hechos no eran típicos en el momento de la comisión, que también, o están amnistiados porque la ley de amnistía de 1977 les daba una cobertura post para una exculpación de los mismos. Bien, esa jurisprudencia, que como bien sabéis, por la sentencia de febrero del año 12, marcó todas las resoluciones posteriores y toda la jurisprudencia, se ha visto superada. Ahora hay una ley, que es la Ley de Memoria Democrática del año 22, que está imponiendo al Estado la obligación de investigar y tiene el correlativo derecho de las víctimas a que se investigue. Y esto en el marco del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Así que cuando se opone frente a una pretensión de investigación una jurisprudencia, hay que decir que la jurisprudencia es muy respetable, puede ser ilustrativa, debe de ser tenida en cuenta para los principios y valores del ordenamiento jurídico, pero en este caso se ha visto superada por una ley que impone una obligación. Bien. ¿Esto significa que el final de la investigación pueda conllevar o suponer una respuesta penológica o una condena? No, no sabemos, no lo sabemos. Tenemos que investigar, determinar el contexto, determinar las circunstancias, los patrones de conducta, determinar si se produjeron graves violaciones de los derechos humanos. Es decir, si hubo una vulneración del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Y una vez que tengamos ese contexto, tenemos una parte de la verdad fijada. Y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice la sentencia en el caso Estilingo. La sentencia de 1 de octubre del año 2007 establece, en este caso sí, para Argentina, la obligación de investigar unos hechos que se cometieron vulnerando o el derecho internacional de derechos humanos o en un contexto de crímenes contra la humanidad. Y especificaba en persecución de disidentes, en ese caso políticos. Y era un plan sistemático y generalizado de persecución y también de exterminio y eliminación de aquellos disidentes políticos que hacían peligrar un golpe de Estado que dieron las juntas militares en la Argentina de 1976. Y el Tribunal Supremo dice algo tan importante como a veces el derecho internacional de derechos humanos o el derecho internacional consuetudinario de derechos humanos no se puede trasladar automáticamente, pero cuando los hechos se han cometido en un contexto de crímenes contra la humanidad, debe de ser tenido en cuenta a la hora de interpretar las acciones y, sobre todo, para su investigación. Y esto es lo que dice la Ley de Memoria Democrática, la Ley de 1922. En ese marco es en el que tiene que trabajar la Fiscalía y en ese marco es en el que estamos trabajando. La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática tiene unas funciones que os tengo que decir y adelantar. No tiene funciones jurisdiccionales, funciones de supervisión y coordinación. Esto significa
que no se puede hacer nada desde la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática? Pues no. Se pueden hacer y se pueden hacer muchas cosas. Entre otras, es pues como hemos tenido una intervención muy directa en un asunto que se ha llevado, que lleva además la fiscal jefe Neus, en el caso de unas torturas en Vía Layetana. De unas posibles torturas en Vía Layetana a partir de una querella. Y el informe de la Fiscalía Territorial, en coordinación con la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ha sido por el principio que señalaba anteriormente Neus, proactione. Hay que accionar porque hay que investigar. Hay que establecer ese contexto, esos elementos contextuales, esos patrones de conducta. Hay que determinar si hubo efectivamente un contexto de crímenes contra la humanidad, si había un plan preordenado para que se produjesen esas acciones, si eran los mismos actores los que realizaban esas acciones una y más veces, si se recibían o no se recibían órdenes o instrucciones para enmarcar esos hechos, a lo mejor, en otro espacio. Pero hay que investigar para poder después llegar a un juicio de tipicidad o no, o otros elementos procesales que nos impidan avanzar. De modo y manera que la posición de la Fiscalía Territorial se vio apoyada y en la línea de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Decía, no tenemos competencias jurisdiccionales, tenemos competencias de informe, supervisión y coordinación en materia penal, como os lo acabo de explicar, en materia de jurisdicción voluntaria y en materia de registro civil, inscripciones en el registro civil. Cooperamos con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Estoy mirando a Paco, que él está integrado en la Secretaría de Estado y es uno de los principales expertos en materia de fosas y reconocimientos, donde también la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática participa porque podemos recibir denuncias de hallazgos, de fosas, comunicación y en ese caso iniciamos expedientes y procedimientos para colaborar y supervisar la apertura también de fosas. Tenemos un marco de trabajo que es básicamente de colaboración con el territorio, porque la Fiscalía General del Estado tiene dos ramas importantes, que son la territorial, y estoy mirando a las compañeras de aquí del territorio, y la de especialización. Y dentro de la especialización tenemos, y ahora miro a Miguel Ángel como fiscal de sala de la unidad de odio y discriminación, tenemos las unidades que no sin participación jurisdiccional directa, si tenemos esa participación en la especialización y en el territorio. Así que la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática tiene una labor por delante importante que se completa con los derechos humanos. La Fiscalía Especializada tiene algo que está también enmarcado en la propia memoria. Controlamos y nos relacionamos con los agentes del Reino de España, tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en los comités y organismos de Naciones Unidas, sobre las actuaciones de España en relación a los derechos humanos. Esto es extraordinariamente importante, porque, como bien sabéis, España, que lo hemos firmado todo regionalmente, tenemos la jurisdicción dentro de la estructura
de jurisdiccional internacional de derechos humanos, asumimos la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España no ha sido condenada muchas veces, pero ha sido condenada y es condenada en algunas ocasiones. Quien representa a España son los abogados del Estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta ahora la Fiscalía no tenía ninguna participación en estos procedimientos, ni antes ni después, ni durante la tramitación de los procedimientos y los juicios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni tampoco en la ejecución de las sentencias, que en algunos casos son condenatorias y ahí tenemos un proceso de ejecución importante, y en otros, aun siendo absolutoria, puede haber recomendaciones a España que tienen que cumplirse porque no se han respetado adecuadamente los derechos humanos, los derechos recogidos en la Carta Europea de Derechos Humanos. Pues ahora la ley nos establece la obligación de que la Fiscalía de Derechos Humanos intervenga en estos procedimientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de la relación con los abogados del Estado. Y os pongo ejemplos, imaginemos como sucedió no hace mucho tiempo, que España es condenada por un caso de malos tratos en el curso de una detención en un supuesto de terrorismo. Cuando España es condenada, se tiene que transponer esa sentencia, tiene que tener un efecto dentro de nuestra jurisdicción, dentro de la jurisdicción española. La forma de transponerlo ha sido a través de un recurso de revisión que establece el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y esto se tiene que llevar nuevamente a los tribunales porque se tienen que reconocer los derechos de aquella persona que ha visto vulnerado su derecho. Era, os lo digo así como claramente, era caótico hacerlo porque había que coordinar muchos órganos judiciales. Ahora, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, hemos establecido el protocolo para trasladar esas sentencias y su ejecución a través de los órganos de la Fiscalía General del Estado y, en este caso, de la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, de cómo vamos a transponer esas sentencias que exigen una acción de España para cumplir su cumplimiento, su ejecución y el reconocimiento de que ha habido una violación y una vulneración de un derecho humano, de un derecho fundamental. Esto puede ocurrir en el orden penal, puede ocurrir en el orden civil, contencioso administrativo, de manera que requiere una coordinación. La Fiscalía de Derechos Humanos está precisamente para eso, para ordenar esa traslación de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la jurisdicción nacional y española. Y en relación a los comités de Naciones Unidas, que también es fundamentalmente y son importantísimos, y al margen de la discusión que pueda haber a nivel académico, que la hay, sobre el valor vinculante de las recomendaciones, decisiones y dictámenes de los comités de Naciones Unidas, de los distintos comités, hay que sentar algunas bases que creo que son importantes. Uno, España ha suscrito, como decíamos antes, prácticamente la totalidad de los convenios internacionales en el marco de Naciones Unidas de derechos humanos que afectan a los derechos humanos en los distintos órdenes y expresiones. ¿De acuerdo? Pero además España ha hecho una cosa que demuestra, pues nos tenemos que sentir orgullosos, un alto concepto de lo que son estos convenios en la medida en que ha suscrito también los protocolos. Cuando se suscribe un protocolo relativo a un convenio internacional de derechos humanos, estamos asumiendo o estamos aceptando
que un comité evalúe una determinada denuncia de un particular, ni más ni menos, que denuncia a España por incumplir un convenio que hemos suscrito, analiza un comité, por ejemplo, el de Derechos Humanos, que se refiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, que defiende la aplicación y, en su caso, denuncia la vulneración o puede condenar a un Estado por vulnerar este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene 18 miembros, nos hemos comprometido como Estado, como país, a cumplir y a acatar ese dictamen y a adaptar nuestra praxis y nuestra legislación al cumplimiento de un convenio internacional como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así que no tiene una fuerza de una resolución judicial, de una sentencia, como puede ser la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sí tiene una fuerza que es la que nos hemos obligado nosotros al ratificar esos protocolos que complementan los convenios internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, sí son importantes. Por lo tanto, sí marcan, sí cumplimos con unos estándares unos estándares de protección de los derechos humanos, de cumplimiento de los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que hemos suscrito. Bien, ¿quiénes son los actores del Reino de España en estos comités? Pues nuevamente la abogacía del Estado, son los representantes del Reino de España. ¿Qué ocurre con la abogacía del Estado? En algunos casos tiene una cierta distancia de los procedimientos, de las actuaciones, y ahora la ley, y creo que esto es muy importante porque está otra parte de las competencias de la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, no se conoce, la Fiscalía vuelve a ser ese enlace con la abogacía del Estado en materia de derechos humanos ante los comités de Naciones Unidas. Esto, si os fijáis, de alguna manera cierra el círculo. Estábamos hablando hace un momento de las competencias en memoria, estamos hablando de la necesidad de interpretar todo nuestro ordenamiento jurídico, no solamente la ley de memoria, sino todo el ordenamiento jurídico conforme a los convenios y tratados internacionales. Estamos hablando de la memoria como un derecho incardinado en los derechos humanos. Estamos hablando de la obligación del Estado a investigar. Estamos hablando del derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se investigue. Estamos hablando del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la traslación de sus sentencias a nuestro sistema judicial y a nuestras sentencias, y estamos hablando de incluso más allá, los comités de Naciones Unidas, en aquellos dictámenes que se refieran a la praxis de España en relación con esos derechos y libertades fundamentales, también estamos sometidos a lo mismo. De manera que la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática tiene un amplísimo o una amplísima actuación que puede incluso verse interrelacionada. Como bien sabéis, ahí se han producido, hay una serie de querellas que fueron rechazadas, querellas relativas al tardofranquismo, a momentos en los estertores del régimen franquista, aquellos previos a la Constitución, donde se produjeron crímenes que podemos referir como crímenes en un contexto de crímenes contra la humanidad, y parece que en esto hay bastante consenso. El tema es qué solución jurídica se le da a estos crímenes. Como muy bien sabéis, estas querellas se presentaron en distintos y se siguen presentando en distintos juzgados, se han rechazado. Se ha ido al Tribunal Constitucional, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, también se han rechazado. Han ido también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también han obtenido alguna respuesta negativa, y ahora están en el Comité de,
de Derechos Humanos, precisamente, de Naciones Unidas. Lo cual quiere decir que todo este círculo o esta continuidad en verdad, justicia, reparación, nos encontramos otra vez con las competencias de esta unidad que tengo el verdadero honor y orgullo de dirigir. Así, a grosso modo, si queréis, después en las preguntas podemos desarrollar algo más esta intervención, porque hay muchas cuestiones. A mí me gustaría solamente señalar dos cosas que creo que es importante. La memoria, ya ha llegado el tiempo y el momento en que lo consideremos una cuestión de Estado. Es una cuestión nuestra, de dignidad democrática. Hoy más que nunca estamos viendo lo que ocurre en el mundo. Estamos ahora mismo, tenemos guerras muy próximas, guerras no tan próximas, pero con graves violaciones de los derechos humanos. Está habiendo vulneración del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de derechos humanos. Tenemos el crimen de agresión, que por cierto España todavía no lo tiene tipificado. Estamos viviendo en un mundo muy convulso para los derechos humanos. Pero es que nosotros, si no somos consecuentes con nuestra memoria, estamos en presente, a fecha de hoy, vulnerando derechos humanos. Que esto es un poco lo que quería señalar. Si a fecha de hoy España no da una respuesta a la memoria en todos los órdenes, porque no olvidamos, estoy mirando a Paco, no olvidamos todavía los desaparecidos, no olvidamos las fosas, evidentemente, que tienen nombre, apellidos, hay un banco de ADN que tiene que estar ya en funcionamiento, no nos olvidamos de los bebés robados, de los niños menores desaparecidos, no nos olvidamos tampoco de los exiliados que todavía están fuera, no nos olvidamos de hombres y mujeres todavía anónimos que fueron exterminados en campos de concentración en Europa, después de haber sufrido una guerra, después de un exilio, después de otra guerra y después de un campo de concentración, todavía están fuera sin volver. Y no nos olvidamos, desde luego, de todos los compatriotas que están en el exilio y que siguen en el exilio esperando que alguien le reconozca esa situación de exiliado, incluso hasta que les pidan perdón por esa situación. Así que, a fecha de hoy, si no somos consecuentes y coherentes con la memoria, hoy estamos incumpliendo los derechos humanos, estamos incumpliendo todo eso que tenemos suscrito y firmado, todo eso que hemos ratificado, todo eso que hemos asumido en nuestro ordenamiento jurídico. Y no hablo desde la filosofía, ni desde la ética, ni nada, pero hablo desde el derecho, stricto sensu, desde nuestra Constitución, porque así lo dice. Así lo dice el artículo 10.2, pero es que lo dice toda la Constitución, y el 93, el 96, el 15, todo, toda la Constitución del 78 nos está pidiendo y exigiendo que la memoria tenemos a fecha de hoy que recordarla para, fundamentalmente, cumplir con el derecho de las víctimas a esa memoria. Y el derecho de todos nosotros a que no se repitan estas acciones que atentan contra el derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en cualquier parte del mundo. Y después estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dolores Delgado, por tu explicación exhaustiva de los retos de la Fiscalía, de Fiscalía a la que asumes, y por haberla enmarcado en un contexto no exclusivamente de memoria democrática, sino también de defensa de derechos humanos, ¿no? Nos has explicado muy pormenorizadamente toda vuestra actuación en el ámbito internacional del Tribunal de Derechos Humanos, junto a los abogados del Estado que representan a España, pero es que al mismo tiempo no puede entenderse la memoria democrática sin defensa de derechos humanos. Es decir, que todo entronca. Y también quiero
quiero manifestar que me consta que habéis recibido a muchas víctimas, asociaciones de víctimas, y que las víctimas están muy agradecidas de que les escuchéis, porque a veces lo único que piden las víctimas es que se les escuche. Es así. Y respecto de la colaboración a que has aludido, a ver, el dictamen ha sido impecable y el dictamen lo ha elaborado la Fiscalía de Sala. Es decir, yo lo único que he hecho es darle forma y presentarlo, pero que ha sido un dictamen realmente de un alto contenido jurídico maravilloso. Primero un dictamen para apoyar la admisión de la querella y después un dictamen para el recurso de apelación directo que hemos interpuesto. Existen también, aparte de este asunto de Barcelona en el 18, existe un asunto en Madrid que también estáis interviniendo muy directamente y otro en el Ferrol, ¿no? De momento que sepamos. Muy bien. Y que todo ello debe marcarse toda la aplicación de la ley de los crímenes que se cometieron durante la época de la dictadura, crímenes de lesa humanidad, hasta el momento de la Constitución española. Ese es lo que abarca, no la muerte del dictador, sino hasta la vigencia de la Constitución española. Y que la vía penal de investigación, como la que realmente yo creo que puede conseguir resultados, y podemos saber si... Es que primero hay que saber si realmente se produjeron esos crímenes. Y si no se investigan, no se puede saber. Está fundada en el artículo 29.1 de la Ley de Memoria Democrática. Es decir, que nos dicen los tribunales que podemos ir por la vía de la jurisdicción voluntaria, pero no es así. Están llamando al orden. Ya está. Bueno, pues si os parece, vamos a dejar las preguntas para cuando acabe el segundo ponente y entonces se interponen todas las preguntas juntas. ¿Os parece bien? Bien, pues voy a proceder a presentar al segundo ponente. Alfons Aragoneses es director general de Memòria Democràtica des de novembre de 2022, professor agregat Serra Hunter d'Història del Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Es va doctorar a la Universitat de Girona el 2007 sobre dret privat francès. Entre 2000 i 2004 va ser investigador a l'Institut Max Planck d'Història del Dret Europeu, on ha participat en projectes de recerca sobre drets de les dictadures. Ha participat en diferents projectes de recerca nacionals i internacionals, professor convidat a les universitats italianes, franceses i brasileñas. Les seves últimes recerques versen sobre la relació entre dret, memòria i identitat col·lectiva. I finalment va coordinar el cens de persones deportades als camps nazis del Memorial Democràtic. Endavant, Alfons. Era director del SEGFE, Carlos Paco, fiscal de sala. La verdad es que es un poco difícil hablar después de la intervención tan interesante y tan sugerente de la señora Dolores Delgado, pero bueno, voy a intentarlo. Y voy a comenzar agraint al SEGFE y a la seva directora, la professora Bodelón, per haver-me convidat a participar en aquesta jornada i també per la bona recepció de les propostes que hem fet des de la Direcció General de Memòria Democràtica d'introduir aquests temes, els temes de memòria, tan importants i tan actuals, als seus programes de formació de juristes. És un honor estar en aquesta taula, acompanyat de la senyora Delgado. Els que ja em coneixeu ja sabeu la meva opinió molt positiva sobre la Llei de Memòria de 2022 i també la meva opinió i les meves altes expectatives sobre la Fiscalia de Sala, amb qui tenim moltes ganes de col·laborar. És també un honor precedir en l'ús de la paraula els senyors Carlos Villarejo i Francisco Echevarría, d'autèntics mestres, i és un privilegi adreçar-me a aquesta audiència. Just avui és 3 de novembre, just avui fa un any ja que vaig ser nomenat director general de Memòria Democràtica. Des de llavors he parlat i he escrit sobre lleis de memòria, sobre polítiques de memòria, sobre lleis de ciutadania reparativa i sobre projectes de llei com el projecte de llei de memòria democràtica de Catalunya que en aquests moments està al Parlament de Catalunya. He parlat i he escrit en algunes ocasions sobre dret positiu. I aquest matí, en canvi, parlaré per primera vegada en molt de temps d'història del dret i de les dictadures del segle XX. I això és important
per la tasca que faig actualment, perquè el relator de Nacions Unides sobre la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició va plasmar en els seus informes de 2014 i 2015 la necessitat, la importància per les garanties de no repetició que els juristes coneguem el rol que van jugar els nostres homònims durant la dictadura. Això és una cosa que ja s'ha fet en d'altres països, Alemanya és un referent en aquest cas, i que ens agradaria que també féssim aquí, a convidar, a ajudar que els juristes, jutges, fiscals, també professors de dret, coneguem quin és el rol que van jugar els juristes durant la dictadura franquista. En tot cas, aquí no faré una reconstrucció del dret nacional socialista o del dret de la dictadura franquista, sinó que intentaré descriure alguns dels trets comuns d'aquests ordenaments de les dictadures i també aportar algunes eines d'interpretació que ens poden ajudar a entendre millor el dret del passat, el dret de la dictadura franquista, especialment el context jurídic i polític en el que es donen els crims d'aquesta dictadura i també ajudar a entendre millor el nostre dret actual i a dissenyar la resposta que les institucions públiques estem obligades a donar a aquests crims i als efectes del dret del passat en el present, perquè el dret de la dictadura franquista també encara avui ocasiona causa efectes. Afortunadament, avui en dia es publiquen recerques sobre dret de les dictadures. No era el cas fa 20 anys, quan vaig tornar d'Alemanya, on el Max Planck Institut de Frankfurt liderava en solitari recerques sobre aquesta matèria. Avui en dia a Espanya s'escriuen articles acadèmics, treballs col·lectius i monografies, com el llibre que recentment ha publicat el professor Marc Carrillo, El derecho represivo de Franco, que jo crec que és d'obligada lectura pels juristes i també pels no juristes que ens interessem per aquests temes. En definitiva, tenim molta literatura cada cop més i molt bona literatura, tant sobre el dret nacional socialista com sobre el dret franquista. Tot i això, jo voldria començar amb un clàssic, el Michael Stolleis, que ens va deixar ara fa 2 anys. Michael Stolleis era fill d'un jurista i polític nacionalsocialista. El seu pare era membre de l'Akademie für Deutsches Recht, la institució que preparava els projectes de llei pels nazis. Michael Stolleis, per tant, pertany a la generació del lector de la novel·la de Bernhard Schlink, la generació dels fills dels nazis que van haver d'enfrontar-se al que els seus pares havien fet, confrontant en algunes ocasions els seus propis pares. Alguns textos del Michael Stolleis han estat traduïts al castellà i després de la seva mort alguns antics amics coneguts i deixebles espirituals ens hem conjurat per traduir l'obra que veieu, Nahes und Recht, Fernes Recht, que sortirà a començaments del 2024. Injustícia propera, dret llunyà. Michael Stolleis va ser pioner en l'estudi del dret nacional socialista i va guiar-nos als que anys més tard ens dedicaríem a l'estudi del dret nacional socialista i, en el meu cas, del dret del franquisme. Ser pioner vol dir obrir camí i enfrontar-se a qüestions de mètode, a qüestions de definició i a qüestions d'objecte. I una primera qüestió a la que Stolleis es va enfrontar tenia a veure amb la definició del dret nacional socialista. El dret a l'ordre normatiu dels nazis era dret? O les normes antijurídiques que van promulgar poden ser equiparables a les normes d'una banda de criminals? És una qüestió i filosòfica, però és una qüestió que ens afecta, perquè depenent de la resposta que hi donem, haurem de considerar que el dret de les dictadures va ser nul o és anul·lable, va ser vàlid o no va ser vàlid. Per tant, és una qüestió d'història del dret, de filosofia del dret, però que ens afecta avui. Des d'un punt de vista iusnaturalista, i aquesta era la resposta als anys 40-50, després de la Segona Guerra Mundial, es considerava que el dret nazi no era dret perquè era un dret injust. Més tard, des del iuspositivisme, també es va considerar que un dret que no era previsible, que obria la porta a l'arbitrarietat, no podia ser considerat com un ordenament jurídic. Tot i això, Michael Stolleis considerava que
hem d'estudiar aquelles normes, aquell ordenament de normes com a dret, perquè necessitem les eines del dret per estudiar-lo, perquè aquelles normes tenien el suport d'un estat que les imposava per la força, i això, com deia abans, implicarà dificultats sobre qüestions problemàtiques, sobre la validesa o no validesa, la nulitat o no nulitat de les lleis del nacionalsocialisme. Estem, per tant, davant d'una pregunta de difícil resposta. Jo m'inclino, com a Stola, és a favor d'utilitzar les categories i les eines interpretatives del dret per analitzar aquestes normes. Hi ha una altra qüestió que per mi és importantíssima. Què era dret nazi i qui no era dret nazi? És a dir, entre 1933 i 1945, quines normes eren nazis i quines normes eren dret alemany o dret alemany no nazi. Als anys 50 la resposta que es donava era que només el dret alemany directament influït per la ideologia nacionalsocialista era dret nazi. La llei de ciutadania del Reich, la llei habilitant, les lleis que discriminaven els jueus i els opositors polítics, el dret penal de l'enemic. Aquesta va ser la resposta acceptada durant molt de temps. La resta era dret alemany. Més endavant es va considerar que tot el dret creat o aplicat durant el nazisme era dret nazi. Per tant, també normes de dret local, la llei de societats que incloïa el Führerprinzip en la societat anònima i que després va sobreviure el 1945, això també seria dret nazi, encara que aparentment no estigui directament influït per la ideologia nacional socialista. Michael Stolleis aporta una altra resposta. Segons Michael Stolleis, tot el dret produït, aplicat i ensenyat entre 1933 i 1945 fou dret nacional socialista. Tot, absolutament tot. Les lleis antijueves, la llei habilitant, però també el dret civil del BGB de 1896, les lleis administratives del Segon Imperi, el dret mercantil, tot, absolutament tot. I això ens planteja una pregunta. Com podem equiparar, com podem posar a la mateixa caixa les lleis habilitants, les lleis de Nuremberg, les lleis racistes de Nuremberg, amb el dret de contractes o el dret de successions del BGB, que va ser aprovat el 1896. Doncs la resposta ens la dona Michael Stolleis. Tot el dret alemany va servir als objectius polítics del Partit Nacional Socialista. I com és això? Doncs perquè un cop depurada la judicatura, un cop depurada la fiscalia, el funcionariat, un cop expulsats els jueus, els socialdemòcrates, els socialistes, i un cop cobertes les seves places per juristes i lleials al partit que juraven fidelitat al Führer i al Reich, tot el dret existent va ser reinterpretat, ressignificat d'acord amb la ideologia nacionalista. El dret penal, el dret administratiu, però també el dret de contractes, també el dret sobre patents o el dret de societats, perquè els juristes nazis eren conscients de que no calia canviar les lleis per nazificar el dret. I, de fet, la construcció del dret nazi es basa molt en l'actuació de la fiscalia i de la justícia i en la resignificació dels conceptes. D'exemples en tenim molts i, de fet, Michael Stolleis publica la seva tesi doctoral als anys 60, la seva és la segona tesi doctoral sobre dret nacional socialista, i la dedica als conceptes jurídics indeterminats i a com els juristes reinterpreten i ressignifiquen aquests conceptes jurídics indeterminats. Un exemple, la bona fe. El principi, el concepte de bona fe, està present a tots els ordenaments i fa referència a la transparència, a la honestedat que s'espera de les parts contractants. Doncs bé, Wolfgang Siebert, el 1942, redefineix la bona fe. La bona fe és el principi bàsic que mostra i confirma la pertinença de les parts contractants a la comunitat nacional. I què significa això? Que un contracte signat per un ari i per un jueu era anul·lable perquè no hi havia el requisit de la bona fe.
Fixeu-vos que, sense haver canviat una sola coma del dret de contractes del BGB, aquest dret de contractes es convertia en un instrument d'opressió, de discriminació dels jueus en mans dels jutges i en mans dels funcionaris nacionalsocialistes. Tindríem altres exemples, per exemple, la viabilitat ètica del matrimoni, que la República de Bonn significa que el matrimoni, doncs, les dues parts, l'home, el marit i la dona, volen continuar vivint en comú, i en canvi, durant el nacionalsocialisme, la viabilitat ètica del matrimoni vol dir que la dona és fèrtil, que la dona pot tenir més fills per la pàtria i que, per tant, no ha de permetre's el divorci, amb algunes excepcions. Veieu que, per tant, el dret de contractes també és dret nazi, també és un instrument dret nacional socialista. I això ho va veure perfectament el Michael Stolleis a la seva tesi, ho hem vist alguns altres molt després, però és que això també ho veien, n'eren molt conscients els juristes nazis. Ni més ni menys que Carl Schmitt, el jurista de cambra més important del nacionalsocialisme, escriu el 1934 que no cal canviar ni una coma de les lleis, perquè quan conceptes com lleialtat, bona fe, bons costums i altres s'orienten cap a l'interès del poble, es modifica tot el dret, sense haver de canviar cap llei positiva. Per això, Michael Stolleis, quan parlava del dret nazi, parlava d'un legislador que actua lent i d'una jurisprudència i una burocràcia que actuen de manera ràpida. I destacava la importància de fixar-nos en el rol dels jutges, el rol dels funcionaris, i d'estar atents a les continuïtats de determinades interpretacions del dret més enllà de la fi de la dictadura el 1945. De fet, va haver molts casos de jutges que van ser desnazificats, però després necessitàvem a jutges i es van reincorporar a la judicatura després del 45 i que van continuar interpretant a la seva manera, doncs, per exemple, la clàusula d'igualtat home-dona a la llei fonamental de Bonn. Stolleis, per tant, ens ajuda millor a entendre el dret nazi i el dret de les dictadures en general. Un dret que és de difícil anàlisi perquè no respon a les categories que existien en aquell moment. El dret nazi és un dret racional, de fet, compleix determinats requisits formals. Es publica el butlletí oficial del Reichsblatt, el butlletí oficial de l'Estat. La justícia continuava funcionant, els funcionaris continuaven treballant i, com va dir aquell, els rellotges de les estacions de tren continuaven donant l'hora. És a dir, que hi havia una certa racionalitat, però alhora hi havia una irracionalitat, una arbitrarietat i un poder polític basat en el carisma del Führer. Què és el dret nazi? És un dret irracional o és un dret racional? Per respondre a aquesta pregunta, voldria acudir a un altre clàssic, aquest dels anys 40, Ernst Fraenkel, que recentment ha estat traduït per Trotta, una molt bona traducció. Fraenkel, des del seu exili americà, escriu The Doppelstaat o The Dual State, a l'estat dual, perquè segons ell el dret nazi és el d'un estat dual que combina normes amb aparença jurídica formal amb arbitrarietat, amb prerrogatives. Al dret nazi hi ha un Nomenstaat, un estat normatiu, al costat d'un Maßnahmenstaat, d'un estat prerrogatiu, d'un estat arbitrari, d'un estat que senzillament segueix les ordres dels líders nazis. I per què no només un estat de prerrogatives? Per què no només un estat on regna l'arbitrarietat? Doncs, entre d'altres raons, per no espantar les elites i perquè des de fa segles el llenguatge jurídic transmet una sensació de normalitat, d'ordre i de legitimitat, i els nazis eren molt conscients d'això i, per tant, vestien el seu estat criminal amb una aparença, amb una façana de normalitat, de racionalitat, i acudien al llenguatge formal del dret. Fixeu-vos en el decret de l'incendi del Reichstag de 1933, que declara un estat d'excepció que va durar 12 anys, des del 33 fins al 1945, i que va permetre
moltíssimes atrocitats que tots i totes coneixem. S'obria la porta a que tot fos possible, com deia Hannah Arendt. Però fixeu-vos en com s'expressa aquest estat d'expressió, aquesta barbàrie. En base a l'article X de la Constitució, declarem aquestes mesures per protegir l'Estat d'actes terroristes dels comunistes. No? I se suspenen aquests articles fins a nova ordre. És un llenguatge formal, racional, que de cara a les elites no les espanta, perquè les elites llegeixen aquest llenguatge i creuen que hi ha continuïtat respecte al moment anterior. Fixeu-vos també en una llei tan important com la llei de ciutadania del Reich, que treu la ciutadania als jueus, a gitanos, opositors polítics, persones amb capacitats diferents. És una llei terrible, és una llei antijurídica, és una llei que obre, és el primer pas de la deportació, però que s'expressa en aquell bonic llenguatge dels juristes. El Reichstag ha sancionat per unanimitat la següent llei que per la present queda promulgada. Un llenguatge normal, un llenguatge que no espanta, però un llenguatge que amaga coses terribles. Això és el Doppelstaat, l'estat dual, i jo crec que quan investiguem el dret nacionalsocialista, però també el dret d'altres dictadures, hem de tenir en compte aquesta dualitat entre prerrogatives, arbitrarietat i força bruta i aquest ropatges, aquesta roba racional i formal. Bé, he parlat del dret nacional socialista, voldria parlar una mica del dret franquista i jo crec que per analitzar el dret franquista també ens serviran aquestes eines metodològiques, les categories d'Ernst Fraenkel, les categories de Michael Stolleis. De fet, els juristes franquistes van rebre, van importar i van adaptar les doctrines dels nacionalsocialistes, incloses les teories de Carl Schmitt, que van ser traduïdes i adaptades per Francisco Javier Conde, catedràtic de dret públic i director del Centro de Estudios Políticos. A més, ja sabeu que Carl Schmitt tenia una molt bona relació amb Espanya. Ell, a partir del 43, veu que la dictadura que ell admira no és la nacionalsocialista, sinó que és la franquista, i de fet doncs, la seva filla es va casar aquí a Espanya. Per tant, el procés de desrepublicanització del dret espanyol, del que parlarà segurament el senyor Carlos Jiménez Villarejo, es va emmirallar en els ordenaments italià i alemany. I per això a Espanya també trobem una justícia que actua ràpid i un Doppelstaat o estat dual. La construcció del dret franquista opera a través de la justícia i combina normes amb aparença racional i arbitrarietat. Intentaré explicar com operen aquests fenòmens aquí a Espanya. Pel que fa a la justícia, durant els primers anys es du a terme una desrepublicanització de la justícia i de l'administració a través de depuracions massives, però també a través de l'eliminació física de jutges, de fiscals i de professors. S'expulsa de la judicatura, l'administració i de la universitat juristes republicans. Els que queden, en moltes ocasions, tenen tanta por que seran més franquistes que el propi Franco, si em permeteu l'expressió, i les places dels jutges, fiscals i funcionaris depurats seran ocupades per jutges, fiscals i funcionaris lleials al règim de cultura restauracionista, generalment catòlics i fins i tot diria neoscolàstics. Aquest és un procés difús que es du a terme a tot el territori i moltes vegades amb la col·laboració de jutges, fiscals, funcionaris que no és que fossin fervents franquistes però tenien por per la seva carrera i per la seva vida. És un procés difús, però voldria destacar alguns protagonistes que va tenir aquest procés de desrepublicanització de la justícia i de creació d'una justícia i d'una cultura jurídica franquista. Fixeu-vos, sisplau, en aquesta fotografia. Aquesta fotografia és de l'obertura de l'any judicial de 1942 i la persona que està dreta i que està llegint el seu discurs és don Felipe Clemente de Diego, catedràtic de dret civil, home de la restauració i lleial als rebels. El discurs important d'aquest senyor no és aquest del 1942, és el de 1940 que podeu trobar a internet.
I per mi és molt important perquè no obre, no inaugura un any judicial, inaugura 38 anys judicials. Felipe Clemente de Diego és l'encarregat de marcar les línies per on ha de transitar la judicatura, és l'encarregat de marcar les línies vermelles per on s'ha de transitar, és l'encarregat d'imposar una nova cultura desrepublicanitzada que serà seguida doncs, per jutges i magistrats a tota Espanya. D'aquí la importància d'aquest discurs d'obertura de l'any judicial de 1940. És un discurs llarg, és un discurs molt, molt interessant. De fet, ell comença amb una declaració d'intencions. Felipe Clemente de Diego reivindica una justícia entesa com a instrument del poder polític. Una milicia togada en tensión permanente para promover y procurar la justicia, que debe estar dispuesta a verter la última gota de sangre. Una justícia, per tant, polititzada, que forma part d'aquell projecte de renovació o reinvenció d'Espanya que lidera el caudillo Franco. Felipe Clemente de Diego està escrivint això i està declamant això a Madrid quan els pelotons de fusillament desperten a ciutadans de pobles i ciutats dia sí, dia també. Però l'important no és només aquesta declaració d'intencions, sinó les regles que ell creu que ha de seguir la interpretació i l'aplicació del dret. Critica el dret republicà perquè considera que és massa conceptual i que separa dret i moral, quan el dret i la moral, segons ell, han d'estar units, han d'estar barrejats. Critica, per tant, i ho personifiquen el senyor Hans Kelsen. El senyor Hans Kelsen, amb la seva teoria pura del dret, havia intentat blindar el dret de les interferències de la moral i de la política i havia estat rebut a Espanya i Espanya s'estava republicanitzant la justícia i el dret, s'estaven rebent les obres que venien d'Alemanya, d'Àustria i d'altres països i hi havia en marxa un procés de modernització del dret espanyol. Doncs bé, a Felipe Clemente de Diego critica això, el dret ha de ser interpretat de manera oberta, d'acord amb la moral. Critica Hans Kelsen, parla molt positivament de Carl Schmitt i d'altres juristes alemanys del nazisme, però destaca un jurista, Philipp Heck. Philipp Heck és un jurista ja ancià als anys 30 i 40, però que està molt de moda entre els nazis, perquè Philipp Heck rebutja el conceptualisme, rebutja el formalisme i ell diu que s'ha d'interpretar el dret de manera oberta i d'acord amb l'esperit. Quin és l'esperit? La ideologia racista del nacionalsocialisme. I és per això que els juristes nazis els encanta, els citen, l'utilitzen per justificar aquella interpretació que vèiem abans que diu que la bona fe vol dir la pertinença de les parts contractants a la nació o a la raça ària. No s'entén aquella definició, no s'entén la resignificació dels termes jurídics, del llenguatge jurídic, sense aquesta llum de Philipp Heck. Doncs Felipe Clemente de Diego diu que els jutges espanyols han de seguir aquestes ensenyances de Philipp Heck. Han d'interpretar el dret d'acord amb la moral, d'acord amb la ideologia, d'acord amb la doctrina cristiana, d'acord amb la doctrina catòlica del segle XVI i del segle XVII, i ho diu expressament. Ha d'aplicar el dret, doncs, ha de ressignificar el dret segons els paràmetres franquistes. I això explica molt bé un fenomen que va descriure molt bé en la seva tesi doctoral Francisco Bastida, que explicava que el Tribunal Suprem va desenvolupar una doctrina política i que tenia un pensament polític on es barrejaven normes, moral i ideologia. Francisco Bastida, que va escriure una tesi doctoral que va trigar molt després en ser publicada, explica com el Tribunal Suprem va desenvolupar una doctrina sobre la unitat nacional, social i espiritual d'Espanya i com això servia per negar drets als ciutadans i a les ciutadanes. Per tant, a Espanya tenim una construcció judicial del dret que segueix aquestes idees de Philipp Heck, de Felipe Clemente de Diego i que any rere any es va naturalitzant, aquesta forma d'entendre el dret va empapant les pràctiques dels juristes. Tenim, per tant, construcció
judicial del dret, tenim una cultura desrepublicanitzada, tenim una franquistització del dret via interpretació i aplicació del dret, i també tenim Doppelstaat, un estat dual on textos amb aparença jurídica vestien les prerrogatives del règim. I això ho veiem en moltes lleis. Ho veiem, per exemple, la Llei de Responsabilitats Polítiques, que és una llei que podria qualificar d'antijurídica perquè és una llei que castiga comportaments amb caràcter retroactiu, una llei del 39 que castiga comportaments del 1934, per tant, contrari al dret, per tant, una prerrogativa, però que està vestida en aquell llenguatge bonic dels juristes. Se declara la responsabilitat política de les persones jurídiques, físiques, que des de tal fecha realitzaron esta sèrie d'actes. Un llenguatge jurídic formal que no espanta a les elites. També ho trobem amb la reinterpretació del delicte de rebel·lió del Codi de Justícia Militar, que s'aplicarà no pas als rebels, sinó a les persones lleials al govern de la República. I ho trobem també amb normes com el Fuero de los Españoles, que diu «Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a la unidad espiritual, nacional i social d'Espanya». Es declara que existeix una llibertat d'expressió que en realitat és inexistent perquè la llibertat d'expressió que no pot atemptar contra uns determinats principis no és llibertat d'expressió. Això és l'estat dual, això és el Doppelstaat que també trobem a la dictadura franquista. I algú, és cert, em podria dir que la dictadura franquista és molt més que una foto en blanc i negre de Franco i Hitler en Daia, o molt més de fotos de militars amb el braç alçat fent la salutació romana. La dictadura dura 38 anys, la dictadura es modernitza, s'adapta. En paraules d'Stolais, la dictadura franquista desenvolupa un instint de supervivència que permet que sobrevisqui als canvis polítics i que duri 38 anys. Com hem de qualificar o com hem d'entendre, com hem d'analitzar el dret d'una dictadura que té una vocació totalitària però que després es frena, la repressió canvia, la repressió es modula. Vol dir això que va deixar de ser una dictadura? El problema que tenim els observadors i observadores del dret i de l'estat franquista és que la dictadura franquista és l'única dictadura feixista dels anys 30-40 equiparable al nazisme i al feixisme italià que evoluciona i es converteix en una dictadura desenvolupista, desarrollista, diríem, i que mor com a dictadura desarrollista que estava fins i tot preparant el franquisme post-Franco. I això ens complica molt la forma d'interpretar el dret franquista en el seu conjunt. És un dret d'inspiració feixista o nacionalsocialista o és un dret racionalitzador i modernitzador? Hem de parlar de dos franquismes? Hem de parlar de dictadura i dicta blanda? Jo crec que no. Que la modernització del dret no vol dir eliminació del dret anterior. La inspiració religiosa i carismàtica no és substituïda per la inspiració racionalitzadora o liberalitzadora de l'economia. El dret dels anys 50 i 60 ressignifica alguns conceptes dels 40 i de la guerra civil, com el caudillaje, però altres, perdó, com el caudillaje, queden intactes. La inspiració catòlica tampoc desapareix, com demostra que és el 1954 quan es comença a reprimir l'homosexualitat, considerada com a malaltia perillosa per la societat. La doctrina del Suprem tampoc es democratitza. De fet, la creixent oposició ciutadana fa que cada cop arribin més casos davant del Suprem, casos d'opositors que exigeixen el respecte dels seus drets, i això fa que el Tribunal Suprem vagi afinant encara més en la seva doctrina sobre la unitat espiritual, nacional i social d'Espanya. La dictadura canvia, i aquí, per exemple, veiem el dictador en un dels referèndums falsos que organitzava, però no abandona els principis fonamentals. Tampoc desapareix el Doppelstaat, tampoc desapareix l'estat dual franquista de principis de la dictadura. I per això, doncs, per demostrar-ho, m'agradaria parlar
de les memòries de la Fiscalia de finals del franquisme. La Fiscalia elaborava unes memòries que elevava el govern nacional en la solemne apertura de los tribunales. Doncs bé, aquestes memòries parlaven d'un estat de dret, d'una separació de poders i d'un respecte als drets fonamentals que podia tenir, en tot cas, alguna excepció, algun cas excepcional de vulneració de drets. Aquesta era la memòria que defensava la Fiscalia. Per contraposar-se a aquesta visió falsa, falsejada de la realitat, un grup de juristes es van agrupar en una associació de nom Justícia Democràtica i durant uns anys va publicar unes memòries clandestines, unes memòries alternatives que denunciaven el que ells veien en el seu dia a dia. Vulneració sistemàtica de drets, corrupció, uns jutges que no vetllaven per la seva independència i que de vegades seguien el dictat de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Doncs bé, la contraposició entre la memòria de la Fiscalia i aquestes memòries clandestines jo crec que ens ajuden a entendre el dret, com funcionava el dret de la dictadura franquista i ens ajuden també a entendre aquest estat dual, un estat amb una aparença de racionalitat, una aparença d'ordre, una aparença de separació de poders, però que en realitat hi havia l'arbitrarietat, la corrupció i la vulneració de drets era quelcom de sistemàtic i no d'anecdòtic. És per això que el Departament de Dret volem reeditar aquestes memòries de Justícia Democràtica perquè creiem que és un instrument molt bo per conèixer com funcionava el dret en aquella època, però també perquè creiem que aquells juristes, jutges, fiscals i altres treballadors de la justícia que es van jugar a la llibertat per publicar aquestes memòries mereixen un homenatge i mereixen que els recordem. En definitiva, el dret espanyol no evoluciona d'una dictadura a una dicta blanda, el dret espanyol potser l'hem de llegir com un palimpsest. Un palimpsest és un pergamí on hi ha diferents capes culturals i textuals. Algú va escriure en un pergamí, com que no hi havia recursos per comprar més pergamí, ho va esborrar i va escriure a sobre, al cap d'uns anys va tornar a escriure algú altre i es va esborrar i al final tenim un palimpsest, és a dir, un cos amb diferents capes culturals on el text més recent no esborra el text anterior. Les lleis administratives de l'Estat, les anomenades per la dictadura lleis fonamentals, no van eliminar el caudillaje, no van eliminar la inspiració cristiana, catòlica de les normes. Si volem entendre el dret de la dictadura franquista, hem d'entendre'l amb aquesta complexitat. I això, la idea de la metàfora del palimpsest ens ajuda també a evitar lectures presentistes que es van fer des dels anys 60. A finals dels anys 60, començaments dels 70, juristes franquistes estan interessats en ressignificar el dret de la dictadura, en presentar-lo com quelcom de racional i que prepara el pas a quelcom de diferent. Nosaltres no podem assumir aquestes lectures franquistes del dret i de la dictadura. Per tant, hem de llegir el dret de la dictadura d'una altra manera, tenint en compte que la creació judicial del dret continua fins als anys 70, que el Doppelstaat, l'estat dual, continua fins als anys 70 també. I això ens permetrà comprendre millor la complexitat del dret del passat, les complexitats de les transicions i de la nostra transició, i ens permetrà també preparar millor les respostes que les administracions hem de donar als efectes del dret del passat, les respostes que hem de donar als efectes dels crims de la dictadura en l'actualitat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Alfons Aragoneses, per aquesta anàlisi tan pormenoritzada i tan documentada de dret i justícia a les dictadures del segle XX, la comparativa entre el dret alemany i el dret espanyol. I
I, bueno, i la, la, la conclusió que fa sobre la, la dicta blanda i l'evolució cap al desenvolupisme. Passem ara a les preguntes, si voleu formular preguntes, o incluso Lola, si quieres también hacer algún comentario, lo que queráis. Darle, estaba diciendo que darle la enhorabuena a Alfonso ha sido muy interesante porque además enlazándolo con un poco con lo que os decía antes cuando hablabas de la interpretación del derecho de acuerdo con la moral, pues ahora tenemos que hacer una interpretación del derecho de acuerdo con los derechos humanos. O sea que, y esto lo que pasa es que lo tenemos que interiorizar y para interiorizarlo pues hace falta mucha pedagogía y la pedagogía viene de la formación y la formación es otra de las competencias que tiene la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, explicar, explicar y llegar a intentar que interioricemos los operadores jurídicos que todo tiene que tener o pasar por ese cristal o a través de ese cristal de los derechos humanos. Hemos tenido, hablabas de los fiscales, hay un libro que os recomiendo de el fiscal de la República, Memorias de un fiscal de la República, José Luis Galve. Es magnífico, el libro explica un poco la vocación de los fiscales que podemos pensar que ahora muchos compartimos aquella visión de un fiscal de la República que acabó en el exilio, pero después de haber trabajado por mantener una cierta racionalidad jurídica dentro de la irracionalidad que fue un golpe de Estado, una guerra civil y una posguerra, ¿no? Es un libro magnífico que creo que es muy interesante. Y esa mentalidad de fiscales, y miro al que fue mi jefe y maestro, mi querido Carlos, esa mentalidad nos la da también la Constitución. Y yo vuelvo a la Constitución como un pozo del que podemos sacar y aprender muchas cosas. La Constitución establece una figura del Ministerio Fiscal que es en el artículo 124. Aquí hay dos posibilidades de Ministerio Fiscal. Un Ministerio Fiscal exclusivamente punitivo, ojo, que a fecha de hoy hay muchos compañeros de una determinada ideología que quieren que los fiscales seamos única y exclusivamente perseguidores penales, que lo somos, pero también somos algo más. Y así lo dice la Constitución. Y cuando la Constitución dice ustedes van a ejercitar la acción penal, pero también nos da una acción tuitiva de protección de la sociedad, de protección de las víctimas, de protección de valores, de principios, de manera que la Fiscalía nos hemos convertido y somos, debemos ser, un motor de cambio de la sociedad. Cuando te estaba escuchando es que me venía todo esto a la cabeza. Debemos ser esto, porque somos motor de cambio. Tenemos la capacidad de trabajar quizá pues, por los derechos de los demás, por los más vulnerables, por los derechos humanos absolutamente y siempre por los derechos humanos. Así que esos intereses legítimos de la sociedad que debemos de proteger, pues tenemos facultades para hacerlo. Entre ellos, la Ley de Memoria Democrática del año 2022. Nos dan y nos otorgan esas herramientas para trabajar también, claro que sí, por la sociedad y avanzar a fecha de hoy. Pero fijaos, y hablando de las circulares, sabéis que la Ley de Amnistía del 77, antes de la Ley de Amnistía, hubo un Real Decreto del año 76 que también ya se refería. Pues la circular que emana de la Fiscalía, entonces no era Fiscalía General del Estado, era Fiscalía del Tribunal Supremo, viene a decir que aquel Real Decreto de 1976 no se puede aplicar a crímenes horrendos. Los crímenes horrendos son los crímenes contra la humanidad, los que conocemos como crímenes contra la humanidad, genocidio, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Extrajudiciales, entonces. Así que sí tenemos una perspectiva ahora como fiscales para hacer las cosas. Estoy, me dirijo a los compañeros, estoy mirando así un poco los compañeros. Sí tenemos una perspectiva para trabajar en los espacios de justicia
con herramientas y con capacidad, porque así lo reconoce la Constitución, nos lo reconoce la ley y nos lo reconocen todos los convenios y tratados que venimos firmando al respecto. Y cuando decía que hay dos posiciones fiscales exclusivamente punitivos, fiscales tuitivos, deciros que normalmente se corresponden con una visión conservadora de la justicia o una visión progresista de la justicia. Y dentro de la visión progresista creemos que la Fiscalía puede ser motor de cambio. ¿Para qué? Para mejorar la vida de la ciudadanía, que no se trata de otra cosa, sino que seamos una sociedad dinámica, avanzada, que luche por el bienestar de la gente. Ahora estamos, os decía antes, ¿por qué la investigación? ¿Por qué la verdad? ¿Por qué la justicia? Pues por las víctimas. Las víctimas están en el centro de toda, o deben de estar en el centro de toda nuestra actuación. En memoria democrática y en cualquier tipo de delitos, nos tenemos que preocupar de las víctimas. Y las víctimas tienen dos dimensiones, la dimensión individual y la dimensión universal o colectiva. La dimensión colectiva nos interesa tanto la verdad como también a la víctima, para la víctima reparadora. Y para nosotros es garantía de no repetición. La víctima colectiva se tiene que concienciar que si se producen una serie de hechos que vulneran derechos fundamentales de la manera brutal en que se están produciendo, se pueden volver a producir si se repiten las circunstancias, si se repiten los factores, si no se ponen los frenos para impedir que eso se produzca. Así que la verdad, a través de una investigación efectiva, pero ¿para qué? Para reparar, para que las víctimas sepan lo que ha ocurrido y también nosotros como sociedad, como víctimas colectivas o víctimas universales. Y eso nos tiene que entrar a todas y a todos en la cabeza. Tenemos que trabajar por una sociedad mejor y la única forma, desde luego, siempre a través de los derechos humanos. Bueno, estoy a vuestra disposición. Hola, sí. Sé que es por mi parte una temeridad dirigirme a la señora Dolores Delgado, porque yo soy una especie judicial en vías de extinción, o sea, un juez de paz. Un juez de paz que, como la mayoría de mis 7.000 compañeros que hay en el Estado español, estamos realizando nuestro trabajo en el ámbito rural. Y como muchos de ustedes deben saber, un juez de paz es además el encargado del registro civil. Y yo he llorado más de una vez, viendo las inscripciones que hay en el registro civil, sobre todo a partir de marzo, abril del 39 y adelante. He llorado al ver de que las madres, las esposas o los hijos de los desaparecidos en combate tenían figurativamente que arrodillarse para suplicar que se inscribiera en el registro civil y tenían que declarar que sus maridos, esposos, padres fueron obligados a alistarse al ejército republicano y que por encima de todo siempre habían sido unos adictos al régimen de los rebeldes. No es únicamente la muerte y el sufrimiento que han tenido estas familias, sino la humillación que han tenido que recibir estas familias y después también no me olvido de las inscripciones de los desaparecidos en los primeros años de la guerra civil, sobre todo en los primeros meses. Como he dicho antes, en un ámbito rural, a pesar de la vocación que puede tener un humilde juez de paz para intentar reparar, si es que es reparable, estos daños, también me ha llegado a pensar si no va a ser peor, en algunos casos, el remedio que la enfermedad. Yo estoy muy satisfecho de que usted haya mencionado que uno de los tres pilares de esa nueva ley del 2022 si el registro civil. Pero en el ámbito rural, que las familias nos conocemos todos, que son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares, a veces reabrir estas heridas cuando la continuidad de la relación que tenemos
es tan cercana, puede llevar a reabrir viejas heridas que no por justas. A lo mejor tenemos que pensar o contar hasta 10 antes de realizar o de pedir algún acto que pueda reparar estas circunstancias. Nada más. Muchas gracias por la paciencia que han tenido. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo tengo que disentir de lo que está diciendo. La ley establece, en concreto en cuanto a la Fiscalía y a nuestra actuación, en el artículo 29.3, la actuación de potenciar las inscripciones cuando aparezcan en fosas, se identifiquen cadáveres, etc. Pero me voy a permitir contaros una historia realmente, yo creo que humana y que ha demostrado el porqué y la necesidad. Como bien sabéis, cuando concluye la guerra, se van casi 500.000 personas al exilio. Muchas de estas personas, la inmensa mayoría, el grueso de exiliados, llegaron a Europa y se ubicaron en Francia. Tuvieron un exilio, algunos terribles. Unos exilios fueron algo mejores, otros fueron exilios terroríficos. El de Argelia y, desde luego, en Francia fue un exilio muy duro, absolutamente duro, y sobre todo endureció muchísimo más cuando la Francia libre es ocupada por los nazis y se convierte en un espacio pues de resistencia, de miedo, y además sabéis que los españoles en el exilio se colocó la S de españoles, pero con el triángulo apátrida, porque además hubo un rechazo específico del régimen franquista de que los españoles vinieran, incluso hubo el ofrecimiento, como se hizo a otros países, de sus nacionales, y aquí se rechazó, no los queremos. Bien, estos españoles que luchan, que están en la resistencia, ahí pasaron de campos de prisioneros a campos de exterminio. Estos campos de exterminio eran, imaginaos, morían y ya está. Un grupo muy importante de españoles acabó en lo que llamaron el campo, que seguro lo conocéis todos, ha habido alguna película sobre ello, era el campo de Mauthausen. Mauthausen fue el campo de los españoles, de hecho los españoles construyen Mauthausen y llegan allí, pues llegaron aproximadamente 9.000 españoles los que ingresan allí. Al lado del campo de Mauthausen estaba Gusen. Gusen, cuando había un traslado de Mauthausen a Gusen, era porque entraban en los hornos crematorios y allí morían. Bueno, los alemanes siempre son muy ordenados, tú que has estado allí, ¿verdad? Bum, bum, bum. Son muy ordenados y escribían todo, lo tenían todo apuntado y tenían unos libros en donde aparecían y constaban todas las personas que habían ingresado en Mauthausen. Cuando termina la guerra, llegan los americanos, liberan el campo, agarran aquellos libros y se lo dan a las autoridades francesas. Se lo entregan a los franceses. Y los franceses allá por el año 1968 nos lo dan a los españoles. ¿Y dónde acaban estos libros? En unas estanterías de un sótano del Ministerio de Justicia. Y ahí los encontramos. Ahí los encontramos y con un acuerdo con la Universidad Complutense, una serie de jóvenes estudiantes investigadores, se prepararon identidades cotejando, analizando, estudiando, teniendo en cuenta que muchas veces los que ingresaban en Mauthausen daban referencias no del todo ciertas, daban un pueblo de al lado o cambiaban un apellido por aquello de que, como pillen esto y a mi familia la encuentren en el pueblo, pues siempre pensando en las represalias, posibles represalias a las familias. Pero aquellos libros y después de una investigación y con un equipo en el ministerio maravilloso, con una subsecretaria, el director general de registros y el notariado, Fernando Martínez, el director general de Memoria Democrática y la magnífica juez del Registro Civil Central, maravillosa, conseguimos hacer la inscripción de más de 4.700 españoles fallecidos en Mauthausen. Salió en el boletín, se publicó el edicto, luego evidentemente ya la inscripción no,
por motivos de no afectar la intimidad y de protección, la identidad y los datos, pero fueron llegando las víctimas a pedir su certificado de defunción de su familiar. Y solo eso os aseguro, pues valió la pena un ministerio. No, en serio, solo eso fue tan reparador, que eso no puede hacerle daño a nadie. Eso es simplemente cuestión de derechos humanos, ni más ni menos. Así que creo que la ley hace cosas importantes en pro de los derechos humanos. Y perdona que haya contado esto, pero hay que darlo a conocer. Y hay que dar a conocer también esa parte nuestra de hombres y mujeres que representaron lo mejor de valores de solidaridad, de acogimiento, de inmigración que ahora tenemos en otros espacios, ¿verdad, Miguel Ángel? El tema del odio, pues una gente acogedora que trabajó, que fue solidaria, que dio la vida, que dio su libertad, que se estuvieron en la resistencia a la 9, la historia de la 9 es maravillosa, os aconsejo un libro de, escrito por Mezquida, por Emelín Mezquida, maravilloso, leedlo. Leedlo porque es ejemplo de lo que somos capaces de hacer cuando nos ponemos a hacerlo y sentirnos muy, muy orgullosos de toda esta gente que, bueno, que defendía lo que dice la Constitución del 78, ni más, ni menos, ni menos, ni más. De esas inscripciones efectuadas en los primeros años del franquismo, no en el hecho en sí de la inscripción, sino en la reparación de la humillación que tuvieron que sufrir esos familiares para que se pudiera producir la inscripción en el registro civil. Pues discúlpame porque había entendido otra cosa. Y aprovecho para lanzar un tema de que ustedes saben de que el registro civil está sufriendo una importante reestructuración. Yo, humildemente, desde mi poca experiencia de casi 10 años llevando como encargado un registro civil pequeño, pero no deja de ser un registro civil, creo que se ha pensado más en la agilidad administrativa que no en la custodia, el recuerdo de las inscripciones que hay. Y mi preocupación es, sobre todo en un municipio pequeño, que el registro civil es la historia de las familias y de las personas. Esos libros desde el 1871 puedan llegar a perderse. Gracias. Sí, yo sobre este tema que se ha nombrado del mundo rural y todos nos conocemos, yo, los que me conocen saben que soy muy, muy, muy optimista. Yo creo que la sociedad catalana y en general la sociedad española está preparada para afrontarse a estos temas de tantos años. Y que en un pueblo, y yo que soy del área metropolitana de Barcelona, en el último año como director general he viajado mucho y he visitado muchos sitios de la Cataluña que está fuera de la AMB, y yo lo que me encuentro pues no me encuentro conflictos, sino es deseo de saber, deseo de que se hable del tema y deseo de recuperar la memoria pues de los padres y de los abuelos que lucharon con los rebeldes y también de las víctimas republicanas. Yo soy muy optimista y creo que cuando los temas de memoria se abordan desde un punto de vista humanitario, jurídico, riguroso y cuando se intenta pues subrayar tanto el componente ideológico o dejar el componente ideológico de lado, yo creo que la sociedad, independientemente de la ideología y del partido, recibe estas políticas y estas acciones de manera positiva. Y yo creo que tenemos un largo, si hacemos el trabajo bien, yo creo que tenemos un largo recorrido para sumar todavía más personas a la causa de la memoria, que, como decía la señora Delgada, es una causa de derechos humanos y una causa humanitaria. Depende de nosotros también y depende de que nosotros hagamos bien las cosas. Si las hacemos bien, yo creo que no habrá estos conflictos o estas tensiones y de que cada vez más pues, iremos ampliando el grupo de personas que apoyan estas políticas. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriel González da Silva, soy fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina.
tengo la suerte de estar haciendo un postdoctorado acá en Barcelona y participar de esta charla tan interesante, esta conversación de lo que han estado exponiendo, y lo felicito porque es un paso muy importante el que están dando, que como ustedes saben en mi país es una cuestión que tiene 50 años de trayectoria, por decirlo de algún modo, de estos juicios de lo que se llama verdad, justicia y de la aplicación del nunca más, precisamente a partir de estos juicios. Pero en el ámbito académico se han suscitado algunas cuestiones, más allá de que jurisprudencialmente ya el tema está resuelto, en el ámbito académico ya se han planteado algunas cuestiones que esto sí me gustaría a la doctora Delgado García, si me lo puede responder, que tienen que ver con tres cosas. La primera es cómo juega esta ley nueva. Yo entiendo que esté por encima de las sentencias que se han dictado, pero cómo juega precisamente con el derecho constitucional, con la Constitución, a partir de lo que conocemos como el derecho penal liberal, el principio de irretroactividad, de legalidad y de plazo razonable, ¿no?, que están por encima de la ley. Lo segundo es qué va a suceder con esos juicios que ya están abiertos en otros países contra la dictadura del franquismo por la aplicación del principio universal. En la Argentina hay una causa abierta en la justicia federal precisamente por todos estos temas que están tratando ustedes y que está en pleno trámite. Y lo último es, en este aspecto penal que le quieren aplicar, ¿cuál sería el fin de la pena para esta gente que, si llegan a determinar su culpabilidad, estamos hablando de gente que son adultos mayores, la mayoría deben ser ancianos o están muertos o por ahí anda, y cuál sería el fin entonces, si es resocialización, si es un fin preventivo especial, general, o si es simplemente castigo? Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Lo que pasa es que ha sido muy deprisa, porque has llegado al final y nosotros estamos en ese principio. Efectivamente, en Argentina la jueza Servini está siguiendo la causa del franquismo. Es verdad que en Argentina se tiene el principio de jurisdicción universal, que en España lo teníamos en 1985, se redujo en el 2009 y casi se elimina en el 2014. No sabemos si va a haber una reforma o no de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar esto, porque es cierto que la jurisdicción universal reduce espacios de impunidad y además ayuda a conseguir la verdad y a mantener la investigación, independientemente de que el final sea o no, y ahora entro en tu respuesta, en el castigo o la parte punitiva. Lo que nos permite la ley, que la jurisprudencia lo ha rechazado hasta ahora, es, y es a lo que me refería anteriormente, a la investigación. Para poder llegar a una conclusión sobre prescripción, hechos amnistiados, la irretroactividad de la norma, es decir, la tipicidad o no post, antes de llegar a ese estadio, antes de llegar a ese momento, lo que hay que hacer es investigar. Es investigar en qué contexto, de qué manera estamos hablando de crímenes cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad y después qué calificación jurídica. Con esto no es que esté esquivando una respuesta qué va a ocurrir, porque en muchos casos me apuntaba, y es verdad, la fiscal jefe de Barcelona me estaba diciendo, en muchos casos han fallecido, han muerto, habida cuenta del tiempo, enorme tiempo transcurrido, sin que aquí siquiera se haya podido abrir una mínima investigación, para una vez que se intentó, acabó sentado en el Tribunal Supremo el juez que lo intentó, lo cual quiero decir que es bastante complicado. Así que lo que permite la ley, y esto es lo que en este momento podemos decir, es permite investigar, porque marca un antes y un después, marca la ley algo que impide aplicar la jurisprudencia que hasta ahora ha impedido investigar, porque se han adelantado esas respuestas a un momento previo. Y con la investigación, haciendo esa interpretación que nos dice la Constitución,
tenemos que investigar para fijar los hechos por las víctimas, que tienen derecho a conocer la verdad. A partir de ahí, llegaremos al final de una investigación, si es que podemos llegar al final de alguna, llegamos al final de esa investigación y entonces es cuando nos plantearemos el siguiente paso. Pero ahora, en este punto y en este momento, investigación, investigación, investigación. Y está por ver si vamos a poder. Que ya, si no hay más preguntas... una. Va. Adelante. Bueno, gracias. Para Dolores, todos sabemos que hay comunidades autónomas, bueno, representantes, autoridades de comunidades autónomas que han despreciado ya la ley y que han dicho que no va con ellos y van a hacer todo lo posible por perjudicar cualquier recorrido, al mismo tiempo que han regulado el espacio con leyes propias. Todas las comunidades, excepto dos en España, han regulado estas cuestiones. La pregunta es, la Administración General del Estado y también, pues, en tu caso, desde la Fiscalía, ¿os podéis imponer ante el alcalde que no está de acuerdo y no da permiso, por ejemplo, de acceso a unos terrenos? ¿O ante el responsable de la comunidad autónoma que dice que no da el permiso también a través de sus funcionarios, etcétera? ¿Estimas que va a haber una conflictividad y cómo se puede dirimir ese supuesto que está al caer ya, Porque ya hay ejemplos, puedo decir alguna comunidad autónoma, donde últimamente, teniendo la financiación de la Secretaría de Estado y el plan elaborado en el plan cuatrienal, sin embargo, no dan el permiso y, por lo tanto, el equipo no puede ni llegar a empezar y así, ahí sí que le va a prescribir el tiempo de ejecución del proyecto y, por lo tanto, se va a malograr la oportunidad. Pues muchas gracias, Paco. A ver, la ley... La ley está vigente, la ley es de obligatoria, como todas las leyes. Una violación directa de una ley, en función de quién la viole, puede cometer una, otra u otra acción, y así de claro. Es cierto que se pueden poner obstáculos a la ley. No se ha hablado de las competencias contencioso-administrativas en las que también estamos entrando. La Fiscalía tiene competencias en materia contenciosa administrativa cuando se refiera a derechos fundamentales, que ya ha ocurrido y hemos tenido una intervención en Memoria Democrática cuando intentaron paralizar las obras, las exhumaciones del Valle de Cuelgamuros, que ya intervino el compañero de la Audiencia Nacional y tuvo una proactividad importante con una posición de que no se podían paralizar las exhumaciones, no cabían unas cautelarísimas, porque se llevaba por derechos humanos. Pero también hay una cosa que es el interés general, que también puede intervenir el fiscal de lo contencioso administrativo y, de hecho, interviene en materia, por ejemplo, de medio ambiente. El compañero o los compañeros de contencioso administrativo están estudiando también la posibilidad que en materia de memoria democrática pueda haber ese interés general para actuar proactivamente en temas contencioso-administrativos. Ahora, el desarrollo de la ley es, desde luego, de la Secretaría de Estado. Quiero decir, es a quien compete, porque todavía, además, hay acciones a desarrollar dentro de la propia norma y, si hay un incumplimiento de la ley, se recabará aquella información de cuál ha sido el incumplimiento, cuál ha sido la voluntad, quién o qué cargo ocupaba quien incumplía una norma, porque todo eso tiene también... puede tener una traducción con nombre y apellidos. A ver, estamos entre juristas, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que dices, es cierto que la ley se puede derogar, pero bueno, tienen también sus pasos. Es cierto que las normas autonómicas pueden entrar en una cierta colisión en aspectos administrativos, pero también es verdad que la ley del 22, la ley de memoria democrática, da un margen enorme de actuación. Es una herramienta, además, a desarrollar y todavía está, yo creo, por desarrollar, es verdad que tiene un año, pero yo creo que tiene un potencial enorme y da herramientas de trabajo a los que tienen que operar, a los que tenemos que operar con la misma. Se nos ha echado encima y para preservar el tiempo de los siguientes ponentes haremos la pausa, si os parece.
defensor de derechos humanos. Carlos fue un gran defensor de las torturas, lesiones a detenidos, los presos. Fue el creador de las especialidades, es decir, antes que estuvieran previstas, muchísimo antes, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Carlos ya fue el que creó las especialidades, el fiscal especialista. Entra en la carrera fiscal en 1961, fue fiscal en la Audiencia Provincial de Barcelona, al mismo tiempo profesor durante unos años de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. En 1973 fue sancionado y fue objeto de un traslado forzoso a la Fiscalía de Huesca hasta 1975. En esta época estudió el estado de los reclusos en los centros penitenciarios y la práctica policial de la tortura. Él se le conoce también, junto con José María Mena, como los fiscales del caso Banca Catalana, como sabéis. En 1987 fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona. Se caracterizó también por defender a las víctimas y perseguir a los responsables de delitos contra las personas más vulnerables, trabajadoras y contra la mujer. En 1995 fue nombrado fiscal de sala, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción y llevó casos como el de Luis Roldán, Mario Conde, Jesús Gil o el juez Pascual Estivill. Y que pone expresamente en su currículum que fue cesado por el gobierno de PP en 2003, tristemente. Fue asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de Iniciativa Els Verds, en el Congreso de los Diputados. Asesoró en materias relacionadas con la delincuencia económica, corrupción y particularmente en la memoria democrática. Ha sido presidente del Comité de Ética de la Policía, nombrado por el Conseller Interior de la Generalitat. Ha impulsado la aprobación de un código ético de la policía en 2010. Fue elegido diputado por el eurodiputado del Partido de Podemos, al que renunció en un mes. Y tiene muchísimas publicaciones, que no voy a relatarlas todas, pero muchas. Pero sí querría destacar que, como el anterior ponente ha hablado de justicia democrática, fue uno de los fundadores de Justicia Democrática. Tiene... como títulos así más destacables, es autor del libro Jueces pero parciales, la pervivencia del franquismo en el poder judicial, este enlaza con lo que hemos hablado anteriormente, Cataluña, mitos y resistencia. En el 2022 publicó las obras completas en tres tomos relativos a la corrupción, Justicia democrática, Memoria democrática y Corrupción y fraudes. Ha colaborado también en otras publicaciones por una ética pública. Ha sido reconocido Premio de Justicia Manuel de Irujo en 2006, Premio de Justicia de Cataluña por la Generalitat en 2006. También tiene la Creu de Sant Jordi. En 2021, la Asociación por Derechos Humanos le otorgó el Premio Honorífico de Derechos Humanos. Y finalmente, en 2023, la Asociación Catalana de Expresos Polítics del franquismo le otorgó una placa de reconocimiento. Y sin más, ya te doy la palabra, Carlos, para tu ponencia. Bien, muchas gracias. Perdón. Es una auténtica satisfacción haber sido invitado a participar en esta jornada, que naturalmente para mí es no solamente una satisfacción, es también un motor más para la reflexión sobre los temas que nos preocupan, que es el objeto de estas jornadas, que es, en definitiva, la dictadura, la represión y cómo superar la represión de las dictaduras y, concretamente, de la dictadura franquista a través de esta institución radicalmente nueva, novedosa y, además, con mucho futuro, que es la Fiscalía de los Derechos Humanos y la Memoria Democrática, que dirige, Lola, Dolores Delgado, con un acierto total y absoluto y del que yo he apoyado de forma abierta, ya lo sabe, desde el primer momento. Por tanto, a partir de esos presupuestos voy a decir algunas cosas de lo que yo me comprometí a decir, que está todo escrito. Por tanto, si en la organización de este acto lo necesitara, pues se lo envío rápidamente y lo tiene todo, porque son muchas páginas que es imposible que resuma en el tiempo que tengo aquí disponible. Quería agradecer, en todo caso, la presencia a la consellera de Justicia, Gemma Ubasar, porque me parece que la merece por estar en el cargo que ocupa actualmente y, sobre todo, por sus antecedentes, puesto que yo la conocí cuando ella y yo
militábamos en Podemos y yo llegué a ser incluso eurodiputado gracias al apoyo de Pablo Iglesias y del equipo directivo de entonces de Podemos, que no es el de ahora, pero bueno, es igual. Y gracias a las intervenciones anteriores, la de Dolores Delgado, por supuesto, porque me parece muy interesante, muy apasionante, muy sugestiva, y yo creo que tiene un futuro por delante muy complejo y difícil, pero yo creo que saldrá adelante porque hay recursos legales y sobre todo recursos humanos también para llevar adelante los objetivos que se planteó la creación de dicha Fiscalía en la Ley de la Memoria Democrática. Y mi gratitud también al profesor Aragoneses, porque creo que se lo merece la intervención que ha hecho, que me parece acertadísima, y sobre todo porque hay un punto en el que ha habido una extraña coincidencia. Él ha citado al, vamos a llamarle eminente, Felipe Clemente de Diego. Yo también lo cito en el texto que he escrito, es curioso, porque cuando se crea el Tribunal Supremo, se reorganiza el Tribunal Supremo en el año 38, y por tanto en plena guerra civil, no, en plena guerra civil, no sé si va, sí, en plena guerra civil, sí. Felipe Clemente de Diego es nombrado presidente, como él bien sabe y como algunos sabemos, y afirma, dirigiéndose al llamado caudillo, estarán arma al brazo para cumplir con su deber, un magistrado. Y a continuación, cuando él toma posesión, le dirige al general Franco el siguiente telegrama. Al comenzar el funcionamiento este tribunal, ruégole haga llegar a UBE inquebrantable adhesión todo su personal dispuesto sin omisión, sacrificio a encauzar la justicia que necesita la renaciente España y patrocina su caudillo, Felipe Clemente de Diego. ¿Verdad que es así? Bien, pues esto es lo que yo quería expresarte de mi satisfacción y las coincidencias que hemos tenido. Yo quería decir que, en efecto, he hecho un trabajo muy largo y, bueno, aparte estaba ya hecho y otro ya se ha complementado después, pero quiero decir que eso tiene sentido, hablar de los análisis jurídicos, que es lo que me corresponde a mí, sobre la destrucción franquista del orden republicano, que fue muy importante y ahora lo resumiré brevemente, puesto que el tiempo es corto, pero quiero decir que un análisis como el que yo he hecho y que voy a resumir hoy está dentro del marco del articulado de la Ley de la Memoria Democrática, que es lo que quiero destacar para saber exactamente de qué estamos hablando. En el preámbulo de la ley se habla de que el derecho de las víctimas a la verdad exige una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada en la perspectiva de la formación de una conciencia histórica colectiva, dice la ley. Y más adelante, en el apartado 2 del artículo 15, la ley dice que se precisa la necesidad de fomentar el conocimiento científico imprescindible para el desarrollo de la memoria democrática, así como la investigación de todos los aspectos relativos a la guerra y la dictadura, en el marco de lo que llama una ciencia historiográfica, son términos del articulado de la Ley de la Memoria. Por tanto, creo que las breves palabras que diré, porque el tiempo no lo permite, están en esa perspectiva, es decir, es en definitiva en el marco del derecho de las víctimas a la verdad, a la que ya se ha referido Dolores como fiscal, jefe de esa fiscalía. Yo tengo un sumario que voy a tratar de resumir brevemente porque no hay tiempo para nada, pero yo diría que el inicio del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y las medidas que se van tomando durante el desarrollo de la guerra civil hasta el 1 de abril del 39 y de forma inmediata en los años inmediatamente posteriores, años 39, 40, 41, 42, etcétera, forman parte de un plan sistemático perfectamente calculado por parte de los sublevados, evidentemente el ejército que dirigía el general Franco y el fascismo socialmente que le acompañaba, aparte de los militares, naturalmente, subordinados a él. Pero esto yo lo he analizado a través de varios capítulos en la que se enumero las medidas que se adoptaron en el periodo de la Guerra Civil y en el periodo inmediatamente posterior, que era la ilegalización de los partidos y sindicatos, la eliminación de las libertades de expresión y de información, la invalidación de las leyes y la anulación de las resoluciones judiciales de los tribunales republicanos, la incautación de bienes de los ciudadanos, la suspensión del Tribunal de Jurado, la derogación del Estado laico que proclamó la República y sustitución por un Estado confesionalmente católico,
la reorganización de la Administración de Justicia, en este caso civil, las depuraciones de los ciudadanos, las jurisdicciones represivas, Tribunal de Consejos de Guerra, Tribunal de la Masonería y el Comunismo, Tribunal de Responsabilidades Políticas, la causa general, que finalmente se adopta en los años 42 aproximadamente, y finalmente una conclusión sobre lo que yo llamo la destrucción del orden republicano, que es realmente lo que da pie a todas estas medidas que se adoptaron. Yo pienso que, en efecto, la situación, la verdad, el análisis de todo ello no coincide exactamente coincide en parte con el análisis que ha hecho el profesor Aragonese sobre el régimen nazi en Alemania, porque a diferencia del régimen nazi, que fue objeto de una guerra mundial, en definitiva, que al final terminó derrotándolo en el año 45, en España el 18 de julio del 36 ya comienza a implantarse el Estado franquista, ya comienza a implantarse allí en las zonas ocupadas por las fuerzas militares dirigidas por el general Franco. Y ese orden franquista y, por tanto, fascista, dura hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. Son 49 años de fascismo. En la primera parte, en los años ocupados por las fuerzas militares franquistas, y a partir del 39 en el conjunto del Estado, sin excepción, 49 años de fascismo. No hay Estado en Europa, ni muchísimo menos, que haya sufrido de tal manera lo que significa el fascismo en todas sus facetas y la destrucción del orden jurídico democrático que significó aquello. Por tanto, me parece que esto es algo que desborda con mucho cualquier análisis sobre lo que llamamos fascismo, que es lo que he dicho antes, que ahora resumiré brevemente. En todo caso, yo lo que sí quería es decir que, como tengo ya pocas ocasiones para expresarme públicamente, y lo hago hoy con una enorme satisfacción e ilusión por haber sido invitado a este acto, que lo que diga, mucho o poco, porque el tiempo lo limita, lo haré en memoria de los jueces y fiscales fusilados, exiliados y depurados por la dictadura, que fueron, no muchos, pero unos cuantos. Y eso dejó una historia ahí muy larga que no sé si todavía se ha reparado como era debido. En todo caso, lo que sí es cierto, y lo digo con toda convicción, es que cuando se habla de la justicia en general, el golpe a la justicia democrática, que él enumera cuando habla del movimiento de justicia democrática en los años 60, el golpe a la justicia democrática fue muy rotundo y total, y prácticamente se convirtió en un instrumento más de represión del aparato que gobernaba España, de carácter directamente fascista. Yo quería decir que, y recordar, porque creo que es importante recordarlo, las palabras con que definió este régimen implantado a partir del 18 de julio de 36 el profesor de Historia Julián Casanova, en una de las múltiples obras que ha escrito, que decía así: en cualquier caso, aquí se hablará de represión fascista, tratando con ello de situar los métodos de quienes se levantaron contra la República en el marco adecuado, el de los fascismos europeos del periodo de entreguerras, al que ha descrito el profesor Aragonese. Todos ellos compartían los mismos objetivos de destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y de los partidos políticos y la implantación de un Estado omnipotente, y sin duda fue el fascismo español uno de los más avanzados en su ejecución, decía Julián Casanova. Yo creo que realmente es importante tener en cuenta estas consideraciones, porque eso es lo que significó, en definitiva, el golpe iniciado el 18 de julio de 1936. Yo creo que hay algo importante, y es que desde el principio se inició la constitución de los consejos de guerra, que sustituían plenamente a la jurisdicción ordinaria y que tenían como objetivo la persecución, castigo y, dado que se restauraba la pena de muerte, el fusilamiento de las personas comprometidas con el régimen democrático. Se puso en marcha, en el marco de las normas jurídicas que ellos iban creando, que, bueno, si se llamaban derecho o no es muy discutible, pero eran las normas que regían a partir de ese momento en parte de España y luego en toda España, eran normas jurídicas
que representaban lo que ha dicho algún autor, mascaradas jurídicas en que eran violados los principios y fundamentos básicos de todo Estado civilizado. Yo recuerdo aquello como algo terrible, es decir, hasta el punto era terrible que cuando yo me incorporé a la carrera fiscal en 1962, como ha dicho Neus, resultó que al cabo de unos años yo descubrí que compartía mesas en lo que entonces era la Fiscalía, que está en el actual Palacio de Justicia, y allí sigue, compartía mesa con un individuo que había sido el fiscal, en el juicio sumarísimo hecho a Lluís Companys, en virtud del cual fue fusilado. Y el fiscal que formuló la acusación y solicitó la pena de muerte fue compañero mío de paisano durante muchos años, cosa que yo supe años después de que él se jubilara y yo desconociera su futuro porque ya evidentemente habrá fallecido. Es decir, que había una incorporación de lleno de la jurisdicción civil, tantos jueces como fiscales, en el sistema fascista, hasta el punto de llegar a ese extremo que realmente era increíble. Pero incluso había otros fiscales que no tenían tanta trascendencia en su función, que participaron, y lo comprobé en el registro que examiné en el Ministerio de Justicia en su día, que había participado en innumerables consejos de guerra que se estaban celebrando en Granada durante la Guerra Civil y que en ese, cuando yo me incorporé el año 62 y los años inmediatos siguientes, fue también compañero mío y era fiscal de los consejos de guerra que se celebraban en el conjunto del Estado y particularmente en Granada. En este contexto yo quiero señalar que hay algo importante, que es cómo se va destruyendo el Estado republicano en todos sus extremos hasta llegar a prácticamente a dejarlo extinguido, aparte de la eliminación física de sus dirigentes, la prisión, etc. Hay un dato que siempre me ha sorprendido y es que uno de los grandes demócratas que ha tenido este país republicano, como es Largo Caballero, como sabéis, máximo dirigente de la República en el último periodo, que sufrió un internamiento en un campo de concentración nazi que estaba situado cerca de Berlín, en Sachsenhausen se llamaba, y que estuvo 2 años allí, y que me permito recordar algo porque tiene relación con el discurso que ha hecho tan acertadamente Lola y que abre esos caminos increíbles. ¿Por qué yo me enteré de que Largo Caballero había sido internado durante 2 años en el campo nazi de Sachsenhausen, cerca de Berlín? Porque en el pueblo próximo a ese campo, no recuerdo el nombre, se había celebrado un juicio, por un delito contra la lesa humanidad, delito en definitiva de los más graves, contra un individuo que había sido parte del campo de exterminio de Sachsenhausen. Ese individuo tenía 100 años. Y pese a tener 100 años, vi las fotos, porque me las transmitió un familiar, amigo mío que conoce bien el alemán y la situación alemana. Se veía allí un hombre anciano, obviamente de 100 años, pero que al cabo de tantísimos años del fin de la Guerra Mundial, a final del 21, se sentaba en un banquillo, era acusado de ese delito de lesa humanidad por haber participado en el exterminio de 2.500 personas en el campo que he citado y que no había ninguna norma internacional que hubiera prohibido dicho juicio que se celebró en Alemania con absoluta normalidad. Con lo cual, me parece que son datos que interesa mantener. Bien, entre las medidas que se iban adoptando, hay algunas que eran la más inmediata, que era la ilegalización de todos los partidos y sindicatos, que fueron una medida inmediata a la puesta en marcha del golpe militar. Fue el famoso decreto 108 de 13 de septiembre de 1936, firmado por el general Cabanellas, en el que se declara fuera de la ley a todos los partidos y agrupaciones que han integrado el llamado Frente Popular, entre los cuales voy a permitir, puesto el tiempo me es indiferente, pero voy a leerlo, para ver la importancia que tenía en aquel momento que un golpe militar que implantaba un régimen fascista dejara fuera de la ley
a estas organizaciones que voy a citar, porque conozco el decreto y por tanto lo puedo decir. Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacional del Trabajo, UGT, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Sindicalista de Pestaña, FAI, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasco, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, Partido Galleguista, POUM, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional, PSUC, Unión de Rabassaires, Acció Catalana Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unió Democràtica de Catalunya, Estat Català i totes les logias masòniques i qualsevol altra entitats, agrupacions o partits en situació anàloga. Eso fue lo primero que hicieron cuando estalló la Guerra Civil y se dio el famoso golpe militar. Así quedaba prácticamente sin valor el artículo que regulaba todo esto, que era el artículo 39 de la Constitución de 1931, que reconocía el derecho de asociación política. Al mismo tiempo se eliminan las libertades de expresión y de información, que quedan absolutamente, que era elemento fundamental, como sabéis, de la Constitución del 31, y que tiene lugar a través de la ley de 22 de abril de 38, aprobada por el general Franco y Serrano Suñer. En el preámbulo se habla de que el Estado Nacional, que acaba de implantarse, se dice, una de las primeras veces que se utiliza el término, que es el instrumento totalitario del actual gobierno. Es decir, que el término totalitario ya se utiliza en la naciente situación, cuando aún todavía la Guerra Civil estaba en marcha. Y se plantea despertar en la prensa la idea de servicio al Estado, constituyéndose en apóstol del pensamiento y fe de la nación española recobrada a su verdadero destino. Son términos literales de la ley del 38. Además de esto, se invalidan todas las leyes y se anulan todas las resoluciones judiciales de los tribunales republicanos, lo cual se produce ya de forma muy inmediata al golpe militar, el decreto del 1 de noviembre del 36, en el que se dice: la naturaleza del movimiento nacional no necesita de normas derogatorias para declarar expresamente anuladas todas cuantas se generaron por aquellos órganos que, revestidos de una falsa existencia legal, mantuvieron un ficticio funcionamiento puesto al servicio de la antipatria. Decía, y se declara sin valor y efecto alguno todas las disposiciones que, dictadas con posterioridad el 18 de julio, no hayan emanado de las autoridades militares dependientes de mi mando, naturalmente del general Franco. Todo ello se va ampliando a medida de disposiciones ya posteriores, finalizada la guerra, como era la ley de 8 de mayo del 39, que dice: es una realidad inconcusa que desde la fecha del glorioso movimiento nacional la jurisdicción ejercida en los territorios de dominación roja se convirtió en meramente de hecho y quedó privada de legitimidad. Todas las actuaciones tramitadas por los jueces extraños al movimiento nacional son, pues, absolutamente nulas. Así actuaban. Añadiendo que, además, había un procedimiento para anulabilidad a aquellas que no eran inmediatamente nulas. Y como consecuencia de todo ello, las actuaciones judiciales también eran nulas, naturalmente. Se declaran nulas todas las actuaciones judiciales practicadas en pleitos de separación y divorcio por funcionarios al servicio de la dominación roja. Y se añade más, son nulos en su totalidad los sumarios incoados desde el 18 de julio del 36 hasta el día de la liberación del respectivo partido judicial por delitos castigados en leyes o disposiciones dictadas por organismos rojos. Ese es el lenguaje que se utilizaba, absolutamente inquietante. Incautación de bienes es otra de las grandes medidas que se producen y que producen un auténtico atropello y desprecio de la población española, que se hace en el decreto 2108, sobre el mismo decreto de la ilegalización de los partidos y sindicatos, en el que se acuerda la incautación de bienes, muebles, inmuebles, efectos, documentos pertenecientes a dichos partidos y organizaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado, con la finalidad de despojar a dichas organizaciones de cualquier bien o derecho, inhabilitándolas absolutamente del ejercicio de cualquier actividad al tiempo que obtener recursos económicos para el ejército sublevado. Sigo. Se suspende el Tribunal de Jurado, que era una de las grandes, no conquistas, porque ya antes de la República ya había habido Tribunal de Jurado y leyes de Tribunal de Jurado, pero
de la República, el Tribunal de Jurado adquirió una mayor rigor, formalidad, en fin, seriedad en su funcionamiento, en su desarrollo, etc. Y eso se hace por un decreto del general Cabanellas del 8 de septiembre del 36, decreto 102, en el que se atribuye a dicha institución haber sustituido la recta administración de justicia por una notoria parcialidad beneficiosa a sus bastardos intereses. Y esto lo hace también otro de los grandes fiscales jurídico-militares del ejército de ocupación, Acedo Colunga, en la memoria elaborada a finales del 38, que sostenía: solo el alzamiento permitirá reponer en su lugar a los tres pilares de la sociedad, sacerdotes, jueces y militares. Y a partir de ahí ya, pues, se establece una fórmula de juramento para los jueces, fiscales, etcétera, que son sustituidos por los fieles al movimiento nacional, que es el decreto de 16 de febrero del 38. Característica de todos los estados fascistas que en ese momento rigen, entre ellos en Alemania, pero particularmente avanza en Italia también. Juráis ante Dios y los santos evangelios incondicional adhesión al caudillo de España, administrar recta e imparcial justicia, obedecer las leyes y disposiciones coherentes referentes al ejercicio del cargo sin otro móvil que el fiel cumplimiento del deber y el bien de España. Y esto lo dirige el que era ministro de Justicia, Eduardo Aunós, cuyo nombre a ti te debes conocer bien. Se produce también la derogación del Estado laico que proclamó la República, que fue una de las grandes conquistas de la República del 31, en la que decía claramente: el Estado español no tiene religión oficial, sin perjuicio de que los artículos 26 y 27 de la Constitución del 31 regulaban algunas disposiciones complementarias respecto de las como confesiones religiosas minoritarias. En todo caso, lo que se hace con esta medida es crear un régimen de superar el régimen de libertad religiosa, en definitiva, que va acompañado con la carencia de la religión oficial, y se pone fin a los privilegios de una Iglesia católica aliada de forma activa a sectores militares y civiles más reaccionarios de la sociedad española. Pues bien, las medidas que se adoptan son diversas, pero entre ellas está suspender los pleitos de separación y divorcio, eliminar naturalmente el matrimonio civil, incluso decía en la exposición de motivos de la ley que lo derogó, que la ley del 28 de junio del 38 decía: la ley 28 de julio del 32 constituye una de las agresiones más alevosas, hablando del matrimonio civil, constituye una de las agresiones más alevosas de la República contra los sentimientos católicos de los españoles, y al instituir el matrimonio civil como único posible legalmente en España, desconociendo el aspecto religioso intrínseco de la institución, que creó una ficción en pugna violenta con la conciencia nacional. Produce escalofrío leer todo esto, y no voy a prolongarme mucho más. Y ya implantada la dictadura, añadía algo, que era, yo creo que era importante, que es la ley del 9 de noviembre del 39, que deroga la de 6 de abril del 34 y restablece el presupuesto del clero. Como preámbulo de digno de mención, dice lo siguiente: el Estado español, consciente de que su unidad y grandeza se asientan en los sillares de la fe católica, inspiradora suprema de sus imperiales empresas y deseoso de mostrar una vez más y de una manera práctica su filial adhesión a la Iglesia, decide restablecer dicho presupuesto, entre comillas, al abnegado clero español, cooperador eficacísimo de nuestra victoriosa cruzada. Creo, cosa que ya sabíamos todos, pero que es que está escrito en las leyes, no es una especulación hecha por historiadores. No, es que está escrito en las leyes. Es que el apoyo de la Iglesia Católica al fascismo y, por tanto, al movimiento nacional fue evidente, y lo reconocen reconociéndole estos favores evidentes. Y sustituye todo esto por un concordato del año 1851, o sea, prácticamente un siglo atrás, que decía:
la religión apostólica, la religión católica apostólica romana, que con la exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en su dominio, como expresión suprema de la definitiva implantación del nacionalcatolicismo en España. Sobre la reorganización de la Administración de Justicia y el tema de los jueces y fiscales, yo he dicho ya bastantes ideas, no quiero extenderme más allá porque me parece excesivo y puede ser muy largo. Lo que sí es importante es las medidas que se adoptaron en las llamadas depuraciones. Depuraciones quería decir lo que es una depuración, que es la privación de derechos y de bienes de todas las personas que se consideran, según los términos de la ley, facciosos, que son los que son fieles a la República. Y no están, naturalmente, están en frente o contra el movimiento fascista que ha implantado el general Franco. Y yo creo que es impresionante leer estas disposiciones, porque significa que lo hace un decreto del 36, del 13 de septiembre del 36, el decreto 108, que pone en marcha ya el proceso de exclusión de la función pública sin que medie ninguna sanción ni administrativa ni penal a quienes, entre comillas, incumpliendo sus deberes, contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por la violencia se apoderaron fuera de toda norma legal de los puestos de mando de la Administración. Eran los republicanos, por favor. Y así comienza la regulación contenida en la ley 10 de febrero del 39. En dicha ley se establece el procedimiento para la investigación de la conducta seguida en relación con el movimiento nacional por los funcionarios públicos y se disponen las sanciones de carácter administrativo que corresponde al comportamiento de tales funcionarios y que convengan al buen servicio del Estado. Es muy difícil que yo me pueda extender algo que está escrito, pero no puedo extenderme, obviamente, por su amplitud, que son el análisis de las jurisdicciones militares. Es un tema de una enorme complejidad y amplitud que me parece imposible resumir aquí con los minutos de que dispongo. Pero sí dejar claro que la forma de exasperar la represión política, cívica, personal de las personas fieles a la República fueron los consejos de guerra. Fueron los consejos de guerra a través de los procedimientos sumarios y concretamente de los sumarios de urgencia en las que prácticamente no había capacidad para el ejercicio del derecho de defensa, por ejemplo, en absoluto. Y se dice, en la primera disposición, que es el decreto 79 de la Junta de Defensa Nacional del 31 de agosto del 36, se dice, se hace necesario en los actuales momentos, para mayor eficiencia del movimiento militar y ciudadano, que la norma de las actuaciones castrenses sea la rapidez, lo que significa la supresión, obviamente, de cualquier tipo de garantías y de derechos de los sometidos a los diferentes consejos de guerra. Sería muy largo hablar de toda la estructura y estructuración de los consejos de guerra a través de los años inmediatos durante la guerra e inmediatos y posteriores a la guerra, puesto que esto viene, los consejos de guerra se instauran en España y funcionan hasta la muerte del dictador. Ahí están los fusilamientos de septiembre del 75, por ejemplo, como ejemplo paradigmático de la perpetuidad de los consejos de guerra durante toda la dictadura. Y entre ellos, yo destacaría un consejo de guerra que fue el que a finales del 1962, condenó y fusiló a Julián Grimau, como sabéis, dirigente del entonces Partido Comunista de España. ¿Por qué? Porque hubo un recurso de revisión de la viuda de Julián Grimau. Y en ese recurso de revisión lo examinó la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Y la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo consideró justa la condena impuesta por ese Consejo de Guerra a Julián Grimau. Menos el presidente de ese tribunal, que consideró que aquel Consejo de Guerra, que no podía haberse admitido bajo ningún concepto dentro del cauce de la legalidad vigente, porque realmente no cumplía los requisitos mínimos exigibles por la jurisdicción aplicable. Eso lo hizo el presidente del entonces Sala de lo Militar del Tribunal Supremo frente a todo el tribunal en su conjunto y, naturalmente, no se revisó la sentencia de Julián Grimau. Pero es un ejemplo de cómo alguna vez algún tribunal español, pocas veces,
ha considerado oportuno la revisión de una sentencia dictada por un consejo de guerra, de los miles que se dictaron por parte de del aparato militar represivo del franquismo. Yo, dentro de esto hay otro ángulo de la represión que es muy duro y cuando se lee despacio realmente es doloroso, ¿eh? Que es la ley de represión de la masonería y el comunismo y la ley que regulaba los tribunales de responsabilidades políticas. Yo pienso que la primera era del año 40 y, como he dicho otras veces leyendo esta ley, la famosa ley del marzo del 40, era el imperio de la arbitrariedad como norma de regulación de un tribunal, lo cual era radicalmente contradictorio con el concepto democrático de lo que debe ser un tribunal de cualquier naturaleza. Pero en este caso tenía como único objetivo perseguir y condenar a los que pertenecían a la masonería, el comunismo y demás sociedades clandestinas, que es lo que decía la ley de 1940. Pero además de esta ley, como sabéis, se aprobó posteriormente la ley de represión de la masonería y el comunismo, que fue una ley más para acotar el marco de represión del conjunto de la sociedad civil que mantenía todavía fieles sus convicciones republicanas desde cualquier perspectiva ideológica, como en ese caso era la masonería o el comunismo. Por tanto, como yo no puedo extenderme mucho más, voy terminando. Pero quiero decir que lo que resulta sorprendente es que se mantuviera la responsabilidad, por ejemplo, política o pública de las personas condenadas y los efectos de la condena en el aspecto económico, por ejemplo, tras el fallecimiento de la persona condenada. Es decir, que el fallecimiento de la persona condenada no excluía la posibilidad de que el tribunal pudiera seguir exigiendo responsabilidades, por ejemplo, económicas, civiles, etcétera, etcétera, lo cual era una expresión más de la dureza enorme de aquel régimen. Yo quiero decir que cuando hablamos de leyes de represión, de dureza, de dolor, etcétera, sin embargo, hay un dato interesante que yo creo que se recogió por un historiador de la Universidad Complutense, en la que decía que los efectos represivos de la ley de masonería y el comunismo y de responsabilidades políticas fueron de una enorme magnitud para la aniquilación profesional y económica de los vencidos. Basta consultar una obra ya fundamental sobre la materia en la que se estiman como expedientes incoados y pendientes tramitados por los tribunales regionales, de esos dos tribunales centrales, hasta septiembre de 1941, 229.549 personas. Hasta el año 41. Luego la represión, como sabéis perfectamente, continuó en los años inmediatos y de una forma muy dura. Hasta esa fecha, los datos e investigaciones hechas por estos especialistas de la materia eran más de 200.000. los que habían sido perseguidos. Yo quiero añadir algo a esto, y es la supresión del régimen de garantías personales cuando una persona era detenida. Absolutamente. No había plazo. Bueno, se estableció un primer plazo de 30 días, que luego se extendió a 3 meses para determinados supuestos, en los calabozos policiales, tema que está muy cerca de lo que ha sido o está siendo objeto de trámite procesal en el recurso al que se ha referido Dolores, que en el plazo era de 30 días y posteriormente, y en algunos supuestos, de hasta 3 meses, en calabozos policiales, como es natural, y que alentaba y justificaba la práctica generalizada de la tortura. Y este sí que es un tema que sigue todavía vivo, porque afortunadamente nos hemos encontrado hoy, sobre todo tras la vigencia de la Ley de la Memoria Democrática y la creación de la Fiscalía de los Derechos Humanos y la Memoria Democrática, de una respuesta tan positiva y tan necesaria sobre la tortura practicada al amparo de estas normas, que es la suspensión de todas las garantías personales de las personas detenidas y sujetas a la arbitrariedad de la Brigada Político-Social, que merece ser objeto de un tratamiento
diferenciado, porque fue uno de los cuerpos policiales más represivos, más violentos y más duros que ha habido en el conjunto de Europa. Pese a lo cual, cuando en un momento determinado en la transición alguien planteó que se disolviera inmediatamente la Brigada Político-Social tras el fallecimiento del dictador, un dirigente de la transición, Martín Villa, consideró que no era procedente y no se hizo hasta la vigencia de la Constitución de 1978. Por tanto, realmente impresionante la proyección pública que llegó a tener la dictadura y sus mecanismos de represión hasta el extremo, hasta este extremo que acabo de relatar. Finalmente, yo lo único que quería era añadir, y así termino, que bueno, el Estado republicano fue destruido por un precio enorme de dolor, de sufrimiento, de muertes, de privación de toda clase de derechos, etc. Yo creo que hay algo que está muy claro y son palabras del general Mola. En la base quinta de la instrucción reservada de 1 de abril del 36, que decía: la acción ha de ser en extremo violenta, pero reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía y huelga. Estas eran las primeras palabras prácticamente del estallido del movimiento nacional y de la insurrección militar que se siguió. Yo creo que con lo que he dicho resume parte de lo que está escrito, por supuesto, porque hay muchos datos muy concretos y muy pormenorizados de leyes, disposiciones, etcétera, de esa etapa. Pero lo que sí quiero decir es que, como sabéis, se creó una especie de comisión de 22 miembros ya al final, para justificar el golpe militar. Y en esta comisión de 22 miembros se pretendía organizar, instituir los órganos y personas que el 18 de julio de 36 ostentaban el poder, adolecían de tales vicios de legitimidad en sus títulos y ejercicios de los mismos, que al alzarse contra ellos el ejército y el pueblo no realizaron ningún acto de rebelión contra la autoridad ni contra la ley. La finalidad de esta comisión y de su informe es calificar con la calificación de la España nacional franquista como España nacional como facciosa, rebelde y antijurídica. Y al final hay algo que siempre me ha sonado como muy duro, y es que esta comisión que se constituyó para justificar el golpe militar, el alzamiento nacional, bueno, la guerra civil, el exterminio de la República, etcétera, hablaran del exterminio y la aniquilación de la escoria de España. Y así termino mi escrito. Hablaban de la escoria de España, a todo lo que significaba la República de 1931, las fuerzas republicanas y todos los ciudadanos y ciudadanas que, en definitiva, fueron coherentes con los principios de una democracia, como debe ser un Estado moderno ya en el siglo avanzado, el siglo XX, en Europa. Y no lo pudo ser, porque surgió este golpe militar que destruyó prácticamente todo aquello y cuyos efectos duraron mucho, mucho. Yo diría que hasta que murió el dictador. Y doy el dato del fusilamiento de septiembre del 75 de 5 personas aplicando la ley de orden público que se había renovado para garantizar que esas personas pudieran ser juzgadas por un consejo de guerra y inmediatamente fusiladas con un dictador que estaba prácticamente ya a punto de fallecer, pero sin embargo no se privó de no otorgar ningún indulto y garantizar que esas personas fueran fusiladas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta documentadísima conferencia y este análisis tan riguroso que has hecho
de la destrucción franquista del orden republicano. Dice el aforismo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, yo creo que ha sido un gran acierto por parte del Centro de Estudios Jurídicos el haber dado este análisis histórico de lo que fue, ha empezado también Aragoneses, sí, y ahora Carlos, desde un punto de vista quizá más jurídico este y el otro más político, pero ese análisis de lo que representó en épocas de dictadura el orden jurídico, porque más de la mitad de las personas que están en esta sala han nacido ya en democracia. Por eso es bueno que conozcáis lo que pasó para no volverlo a repetir y sobre todo para consolidar esa democracia, esa constitución a la que ha hecho referencia Lola, que es una constitución plenamente vigente, aunque sea el 78, plenamente vigente, muy progresista y a la que se le puede dar una lectura totalmente acorde con los tiempos actuales. Y sin más, no voy a demorarme más y voy a dar la palabra a Francisco Echeverría. Es médico especialista en medicina legal y forense, asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Es doctor en medicina, de medicina legal y forense, máster en derecho médico por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en antropología forense por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de medicina forense en la Universidad del País Vasco, ha sido médico forense entre el 83 y el 92, consultor del Servicio Médico Legal de Chile y del Comité Internacional de la Cruz Roja, asesor de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y tiene numerosos reconocimientos, Premio de Derechos Humanos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Gobierno Vasco, Medalla al Mérito Ciudadano del Ayuntamiento de Donosti, Cruz al Mérito Policial, Premio Guernica por la Paz y la Reconciliación del Ayuntamiento de Guernica y Cruz de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia en 2019. Su conferencia va a versar sobre la intervención forense ante la Ley de Memoria Democrática, fosas comunes y represión por los maltratos. Adelante, Francisco. Muy bien, saludos, muchas gracias. Decías, Carlos, que tú querías dedicar tu intervención a quienes fueron represaliados siendo fiscales, jueces, trabajadores del mundo judicial, ¿no? Mi intervención yo la quiero dedicar a ti, porque siendo muy joven recuerdo que allí en el concurso País Vasco recibíamos la noticia de que un fiscal en Barcelona era sancionado por interesarse por las lesiones y malos tratos de una serie de detenidos, ¿no? Esa historia para ti relevante en tu trayectoria no pasó desapercibida al otro lado del Pirineo, ¿no? Pero también quiero decir la importancia que ha tenido sus opiniones, sus escritos en los últimos 22 años cuando nosotros iniciamos esta cuestión de participar desde una posición técnica en materia de fosas comunes, de desaparecidos, etcétera, con muchas críticas, allí el año 2000. Y Carlos empezó a fundamentar algunos textos que eran muy útiles. Nosotros necesitamos que psicólogos, sociólogos, juristas, periodistas pensaran sobre esta cuestión, que nos dieran incluso una cobertura que entonces no teníamos, ¿eh? Por lo tanto, Carlos, esto también yo lo dedico a tu persona. Bueno, efectivamente se aprueba la Ley de la Memoria Democrática, ya sabemos algunas cuestiones en detalle, se ha hablado de esto ya mucho, un año de experiencia, y seguramente ha pasado algo de lo que aquí se ve en este esquema. De esas reivindicaciones aisladas, incomprendidas, hemos pasado a ese reconocimiento o empatía social. Se ha producido una implicación institucional, las comunidades autónomas, de acuerdo, pero la ley en la época del gobierno de Rodríguez Zapatero, la Ley de Memoria Democrática, perdón, histórica, la creación del protocolo para las exhumaciones del año 2011, y ahora llegamos al año 22. Con la creación de una Secretaría de Estado de Memoria Democrática y por todo lo que viene a continuación. Yo, fijaros, de todo lo que veo en el texto de la ley, lo que considero importante no solamente es la creación de la Fiscalía, que es un sueño que el año 2000, allí cuando estábamos exhumando debajo de la lluvia y etcétera, etcétera, no podíamos ni imaginar, sino lo que considero también muy importante es que se hayan tipificado las tipologías, se puede llamar así, de victimación. A mí esto me parece importantísimo. 13 tipologías. Ya no es la idea de las víctimas represaliadas,
entre las cuales uno a veces se pierde, porque todo lo que has dicho tú, Carlos, efectivamente lo estoy entendiendo, pero yo también, mi madre vivió en el exilio, conozco a gente de mi propia familia que ha pasado por la Brigada Político-Social, he tenido compañeros de curso que han colocado bombas siendo de ETA y han asesinado a otros profesores de mi universidad. Todo ese lío en el que hemos estado atrapados, y al mismo tiempo yo creía necesario que alguien estableciera esas tipologías. Vale. Y entonces esas tipologías son estas 13, que no las podéis leer desde ahí, pero las sabéis. Y de las 13 estaría, por supuesto, el exilio, el expolio, lo que queráis. De las 13 yo me quedo con esas 3, que son las que van a dar competencia, bueno, implicación a los médicos forenses, ¿no? La A, la B y la H. Las personas fallecidas o desaparecidas, las personas que murieron. Tendríamos detrás de esto los que sufrieron malos tratos, abusos policiales, toda esta cuestión. Y tendríamos una categoría en la que creo menos, no me da tiempo a desarrollarla, que es el fenómeno de los bebés robados, sustracciones menores, etc. Bueno, si me diera tiempo, hablaría algo también de la exhumación en cuelgamuros, porque tiene un alcance hacia Cataluña, también lo tienen, tanto que hay solicitudes de Tarragona, de restos que están allí y que veremos si los podemos localizar. Bueno, el asunto es bastante fácil en la perspectiva forense. Cuando se trata de víctimas con resultado de muerte, hay que aplicar el protocolo de Minnesota, actualizado en la versión del año 2016. Son herramientas de Naciones Unidas, quizás un poco desconocidas todavía entre nosotros, en el mundo forense también, y cuando se trata de personas que han sobrevivido, pero que han sufrido mucho, malos tratos, tortura, etcétera, abusos y tal, entonces habría que aplicar el protocolo de Estambul, herramienta menos utilizada entre nosotros y para la cual se necesitaría también algo de formación en el ámbito forense. Bueno, pero la participación de lo forense en temas de derechos humanos, y me da igual en qué lugar del mundo, tiene que jugar con esta pirámide estratégica. Y durante unos cuantos años esta pirámide estratégica no funcionaba correctamente. Ahora sí, todo el mundo entiende el principio de legitimidad, que asiste precisamente al perjudicado, al que le llamamos víctima. Qué fácil y qué sencillo es decirlo el año 2023 y qué complicado era hablar de esto el año 20 y etcétera, ¿no? Este punto de la legitimidad tiene una palabra por ahí escrita, que es el de la credibilidad. Esto además se lo tiene que creer la gente. Que no pase, como está ocurriendo, por ejemplo, en México, que los resultados de muchas intervenciones forenses muy cualificadas ya no se los cree nadie y van a tener que esperar que pase toda una generación para que esos institutos de medicina legal vuelvan a adquirir esa credibilidad que han perdido. Por encima de la legitimidad estaría la legalidad. Ahora tenemos una ley, esto es maravilloso. Por encima estaría el principio de seguridad. Aquí ya no hay un problema, hoy, pero lo hemos tenido en 22 años. Lo hemos tenido. Hay compañeros míos que han sido amenazados de muerte, les han enviado munición del 9 para ver una casa en un sobre, precisamente por estar implicados en temas de exhumaciones. Esto, naturalmente, en Colombia es muchísimo peor y no te digo nada si te vas a África. Pero, afortunadamente, en España ya no existe ni siquiera un comentario crítico de nadie o un feo que te haga alguna autoridad, sea concejal, alcalde o miembro, en fin, o cualquier otro profesional. Por encima estaría el punto cuarto, el de los recursos. Sostengo que en España hay medios materiales y humanos suficientes para hacer esto si lo queremos hacer. Por encima estaría el punto quinto, que es para mí el más complicado, es de la gerencia y la gestión de la información y de todo esto. Ahí hay un problema, yo creo que ese es el papel clave para la Secretaría de Estado, gerenciar todo lo que se está haciendo, se están haciendo muchas cosas, que no venga a ocurrir que dentro de 20 años nos preguntes qué hicimos y no lo sepamos, que ya no sepas seguro si encontraste a 3 o a 7 o si identificaste a 2 o a 9, estas cosas en España a veces ocurren porque nadie arma precisamente o reúne toda la información que se centralice en un archivo, tendría que ser, a mi modo de ver, el archivo de Salamanca, por cierto. Y encima está el operativo forense, que es el que sale en la tele, el que se publicita, el que es exitoso. Bueno, esto es así cuando vamos a cualquier otro lugar del mundo, funciona de la misma manera, y como falle algo de la pirámide estratégica, el asunto no funciona bien. Bueno, empecemos por las personas fallecidas.
Este es un esquema que ya conocéis, ¿no? Durante la guerra, finalizar la guerra, se crea la causa general. Para el año 58 se están inaugurando el Valle de los Caídos, se van a hacer 33.000 exhumaciones, se recuperarán 33.000 cuerpos, una cosa increíble, como se planificó todo aquello. Muere Franco, llega el año 78, hay familias que se atreven a hacer exhumaciones, las hay en todas partes de España, pero La Rioja, Navarra, Soria, fueron lugares especiales donde se llevan a cabo exhumaciones los sábados por la tarde, las familias, sin apoyo institucional de nadie, sin apoyo de ningún técnico. Es una cuestión que no sabemos bien cómo fue, pero así se abrieron muchísimas fosas. Se conservan de esto fotografías, algunas noticias en la prensa local, etc. Y ya se ha leído una tesis doctoral incluso que habla sobre el particular. Bueno, el año 81, ese intento de golpe de Estado, que fue un golpe de Estado absolutamente, porque pusieron manos arriba al gobierno entero y a todo el Parlamento, cortó estas expectativas. Creo yo que si no hubiera pasado del 23F, hoy día no habría ninguna fosa pendiente, porque este goteo hubiera continuado y hubiera crecido. Pero a la gente de izquierdas se le fueron las ganas, naturalmente. Y así nos metemos en ese espacio a partir del año 2000, en donde hay intervención institucional, implicación profesional, protocolos, procedimientos, técnicos, expertos y etcétera. Y ahí podemos hablar de la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática y la importancia del protocolo de las exhumaciones, porque a mí siempre me pareció raro que tuviéramos una ley de memoria histórica que hablaba ya de las fosas, etcétera, y sin embargo no hubiera un protocolo. Eso es como increíble que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Y el protocolo se tardó mucho tiempo en publicar, estaba hecho desde el principio, pero se tardó mucho tiempo, ya por fin en el año 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Vale. Y ahí pongo también algunas ideas sobre el mismo esquema, ¿no? En Madrid, entre el 40 y el 45, se hicieron 62 exhumaciones, en 22 de ellas hubo presencia forense y también de la Guardia Civil, se recuperaron 822 cuerpos y se identificaron casi al 10%. Ese es un dato que me importa destacar porque no había ADN, naturalmente, pero estaban muy cercanos al relato histórico de que estos muertos vienen de aquí, la ropa que lleva esta familiar, el objeto personal, se reconocían los cuerpos, no estaban ni siquiera descompuestos, ¿no? Hemos dicho lo del Valle de los Caídos y las primeras exhumaciones y nos vamos a una cosa que también ha pasado como desapercibida, pero que tuvo su influencia en el mundo de las personas que tenían un desaparecido, una fosa. O sea que el año 1996, antes de la primera exhumación que se hizo con metodología científica, el Ministerio de Defensa puso en marcha un plan para buscar a los españoles que murieron en el frente soviético que lucharon con la División Azul. Esto a mucha gente le daría igual y a mí me parece totalmente pertinente si es posible recuperarlos, ¿no? Pero no pasó desapercibido. Hubo gente que dijo, pero vamos a ver, España puede enviar, no es que España enviara a los profesionales porque se hizo a través de unos equipos alemanes, pero España puede pagar el esfuerzo por buscar a esos españoles que murieron en la Segunda Guerra Mundial y yo no puedo abrir la fosa de mi tío o mi abuelo que está ahí, enfrente de mi pueblo. Esto tiene algo que ver también con que en el año 2000 surgiera este asunto con tanta fuerza. Oye, se han recuperado 2.900 cuerpos de los españoles muertos allí y la mayoría han sido identificados porque tenían placa de identificación, uniformes militares, los alemanes habían anotado exactamente dónde estaba enterrado cada una de estas personas y es un tema del que hay mucha gente que no quiere hablar y supongo que va a haber más expediciones que vayan a buscarles en el futuro. Como estoy en Barcelona, tengo que hablar de algo que yo mismo hice antes del año 2000. Yo estuve a escondidas, se puede decir, en la Catedral de Barcelona a solicitud de la Iglesia Católica para investigar si era o no irurita el obispo Navarro, pero obispo de Barcelona, el que estaba enterrado ahí. El obispo irurita, un sobrino, el joyero Tort, fueron localizados por los anarquistas en plena guerra civil, fueron asesinados. La Iglesia Católica tiene esta historia en proceso de beatificación, a mí me llamaron y junto con una forense de Lérida hicimos la exhumación. La hicimos en ese lugar concreto, en la capilla de Lepanto, en esa levantamos la losa, esto se hizo en secreto, había muchísimo miedo de que fuera o no fuera.
Este sería el cráneo del obispo Urbita, que tiene un tiro absolutamente con arma de fuego, sin ninguna duda. Y esa es una fotografía en el momento de la exhumación. En Cataluña nadie quiso hacer los análisis genéticos, porque si salía que sí, malo, y si salía que no, también malo, porque esto es una cuestión muy polémica en el mundo de los historiadores. Y los análisis los hicimos en Santiago de Compostela. Y resultó que sí es el obispo Urbita, a pesar de que hay historiadores que lo siguen negando y dicen que la Iglesia nos engañó, me engañó a mí también, etcétera y tal. Yo os aseguro que ese cráneo y los restos que vimos allí son del obispo Urbita, que sí fue asesinado y no lo intercambiaron en el final de la guerra y vivió cómodamente en Roma. Fue un asesinato. Es decir, a veces discrepamos con los propios historiadores, pero nos tenemos que apoyar en ellos. Las listas y censos todavía no se han completado. Han existido varios esfuerzos. Ahí tenemos este listado por comunidades autónomas, en algún caso a veces también se ha hecho por provincias. Los franquistas asesinaron a más de 130.000 personas, nos olvidamos de los muertos en combate, y los republicanos asesinaron prácticamente a 50.000 personas. Naturalmente, esto lo pongo aquí no para equidistancia, sino para decir que la parte de los asesinados por los republicanos, esos fueron más o menos conocidos, reconocidos, investigados y casi no quedan fosas de ese tipo. El asunto es que se cree la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Bueno, primero la Dirección General para la Memoria, donde estaba Dolores, y con buen criterio se pidió hacer un informe sobre esta la cuestión. A mí esto me pareció importante porque a veces en política se regulan espacios sin conocer realmente cuál es el estado previo de la cuestión. Entonces se pidió que por un equipo que yo coordiné dijéramos qué había pasado en estos 20 años. Bueno, eso es el título del trabajo que se ha publicado y está accesible. Hay naturalmente errores, se puede corregir, siempre pasará esto, pero pusimos sobre el tapete todo lo que se estaba haciendo. ¿Qué pasa en los archivos? ¿Qué pasa en los laboratorios de genética? ¿Qué hay de las exhumaciones? Y yo creo que es un documento que sigue siendo útil y que ahora la Secretaría de Estado podría mejorar porque tiene más información, ¿de acuerdo? Pero era importantísimo saber qué han hecho ustedes en 20 años, en donde ha habido una etapa en que hubo apoyo institucional y ha habido más tiempo en el que no lo hubo ninguna. De ese análisis podíamos entonces señalar las fosas exhumadas, para Cataluña entonces serían en torno a 44, el número de restos recuperados entonces serían de 380 y así entonces también por cada comunidad autónoma, en cada provincia, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto se crea ya la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de Fernando Martínez, él pide que hagamos un plan cuatrienal para las exhumaciones y pide también que hagamos un plan específico para el Valle de los Caídos. El del Valle de los Caídos ha tardado más tiempo en aplicarse por todo tipo de recursos y demás. Pero el plan cuatrienal sigue estando en marcha y entonces nosotros dijimos esto es relativamente fácil, hay que apoyarse en la experiencia que existe, en los profesionales que hay, que llevan 20 años de rodaje y como he dicho antes lo podemos hacer si lo queremos hacer, ¿no? Las metodologías son equiparables aproximadamente y los protocolos son universales. Esto está inventado, no hay que hacer grandes protocolos cuando están resueltos por organismos internacionales. De ese primer informe pasamos a un segundo informe, que sería un poco, si hemos hecho esto en 20 años, ¿qué hacemos en lo que viene a continuación? Es una segunda memoria. Esta no está publicada, pero ha servido precisamente para hacer ese plan cuatrienal. Bueno, el resultado hasta el año 21, y no pongo los datos del 22 y 23 que andan a continuación, ha sido este. Fijaros que el año 2000 se recuperan 17 cuerpos y ha habido un año, el año 21, en que hemos recuperado en un año 1.055, que es una barbaridad. Cuando hablamos con otros profesionales de otros países del mundo se quedan absolutamente asombrados. En esta franja de tiempo, el 2000 al 2021, hemos recuperado entre unos y otros cerca de 10.000, 11.000, más los que hemos recuperado en los dos, tres últimos años, y nos hemos puesto ya en 14.000 restos recuperados. Fijaros también cómo aumentan las exhumaciones a partir de la implicación del gobierno con la ley de memoria histórica, cómo decaen con el cambio de gobierno,
Y es aquí donde se produjo una mayor reacción de las comunidades autónomas. Ya había comunidades autónomas que estaban implicadas en esto, naturalmente, pero esa noticia de cómo que la Administración General del Estado no se quiere ocupar, pues muy bien, lo haremos nosotros. Y entonces hay comunidades autónomas que dicen, pues vale, pues ponemos en marcha, regulamos este espacio normativo, equipos, etcétera, ¿no? Y de nuevo vuelven a crecer desde el año 2013 hasta el 2018 y naturalmente se incrementan mucho más con la llegada de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que tiene financiación a través de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y algunas ayudas directas a grandes fosas. En Sevilla, tan solo en un sitio, se han recuperado prácticamente 2.000 personas en una sola fosa, no en varias, pero en el mismo lugar. Es casi increíble, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado entonces con la Secretaría de Estado? Pongo también el tiempo en que esto estaba en el Ministerio de Justicia, del 19 al 23. El total de fosas exhumadas es de 210, pero el total de restos recuperados son más de 5.000. No todas han contado con el apoyo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, porque cada comunidad autónoma tiene su propia dinámica. O sea, también hay Navarra ha puesto recursos de su bolsillo para hacer esas tareas, como Baleares o Cataluña u otras comunidades, ¿no? Bueno, en todo caso, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha impulsado 500 proyectos. 500 proyectos, algunos de los cuales son buscar la fosa, hacer el estudio histórico, hacer la exhumación, localizarlas, hacer el estudio genético. O sea, en este momento y en 3 años hemos gestionado 500 proyectos que tienen que ver con el problema de los desaparecidos. Bueno, todo esto no os aburro, no tenemos tiempo, lo tenemos medido. Sería ese punto quinto de la pirámide estratégica en donde es fundamental que esto se esté anotando. Y lo tenemos medido, pues yo creo que con bastante detalle y, por supuesto, con la colaboración de las comunidades autónomas a través del plan sectorial, etc., ¿no? Y hay una cosa que hemos pensado, que no la han hecho los historiadores, pero sí se ha pensado con criterios de profesionales del derecho. ¿Cómo sería también la clasificación de las personas que, estando en el contexto de la represión, murieron? No es lo mismo una persona, seguramente, no sería igual para el estudio posterior, un procedimiento judicializado, una persona que muere en un campo, en una cárcel, que una persona que es detenido y hecho desaparecer. Entonces, la clasificación que estamos empleando, y esto sería oportuno ahora que cada fosa de las que abrimos aclaremos en dónde estamos, sería esta. Fallecidos en acción de guerra, combatientes y no combatientes. El combatiente es claro y el no combatiente puede ser un bombardeo en donde muere población civil. Diferenciemos eso, muertos en acción de guerra. Por debajo estarían las ejecuciones extrajudiciales, esas que es el detenido hecho desaparecer, que son la mayoría de los ejemplos que estamos investigando. Después tendríamos las ejecuciones sumarias cargadas de toda esa irregularidad, ilegalidad, etcétera, que era una cuestión que yo no pensé que llegaríamos ni a analizar siquiera. Y tendríamos también los muertos en cautividad, los que están presos, o en custodia, aquellos que mueren en centros de detención. Y esto en la Secretaría de Estado lo vamos a hacer, lo estamos haciendo para los de un lado del problema y para los del otro lado. Se están haciendo los censos. No me atrevo a decir bandos y bandos. No me gusta la palabra bando en este asunto. Pero lo estamos haciendo. Bueno, pues del total de estos 11.000 restos recuperados, los detenidos hechos desaparecer son el 90%, muertos en cautividad hemos investigado ya el 3%, en prisiones, pues no sé, algunas son en Navarra, en Uclés, como también hay alguna en Vizcaya, alguna otra más, pero donde murieron a centenares de pena, y fallecidos en combate en escenarios donde ha habido guerra, naturalmente, esto ha sido en la zona del Levante, en la zona del norte, hacia Asturias también, serían en torno al 6%. Y hemos recibido muchas críticas diciendo, si solamente os interesáis de los muertos del lado de los republicanos. Pues no, porque también hemos investigado estas otras cuestiones. Estos son los casos en que ha habido solicitudes y con los mismos equipos, laboratorios, con la misma decisión, se han investigado también muertos del otro lado, ocasionados, voy a decir, por los republicanos. Serían desde el obispo Irurita, el año 98, al año 2020, pues un sacerdote que se ha recuperado del cementerio de Almudena porque la familia lo ha pedido. No se ha dudado en apoyar económicamente este proyecto
Y cuando lo explicas delante de gente que está a la contra, se asombran muchísimo de que esto también esté ocurriendo. No sé si pueden comparar los 73 casos con los más de 11.000, pero es una realidad. Y como suele decir Fernando Martínez, si hay alguna fosa, es decir, como enterramiento clandestino en algún lugar de las cunetas o de la montaña de España, también iremos y haremos el esfuerzo por recuperar esos restos. ¿Vale? Yo soy el primero en el que he participado en estas tareas. Bueno. Pongo aquí algunos ejemplos de cómo son estas fosas en el monte. ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Anda? No me pasa. ¿No? No, no me va esto. No sé si se ha quedado sin pilas o qué. Bueno, son diferentes fosas a las que también le damos prioridad. Es que no es lo mismo que a una persona le fusilen, le asesinen, le reinscriban en el registro civil y le entierren en un cementerio y esté ahí una fosa en un cementerio. No es lo mismo eso que esté en una cuneta o esté en el monte o en un pozo, o en minas, en cavernas, etcétera, donde también los hemos encontrado. Fosas tan fáciles de exhumar como esta, donde cada cuerpo está separado de los demás y en 24 horas se acaba la exhumación, a nada que lleves un equipo y cada persona se dedique a uno de los fallecidos. Y fosas que son como emblemáticas en lo que son las cunetas, fosas masivas con superposición de cuerpos, que esto ya enlentece el trabajo, es más complicado. Como vemos aquí, en este caso había cerca de un centenar. Cuerpos arrojados en pozos que nosotros transformamos a los informes periciales en dibujos así para que se pueda comprender, etc. Bueno, ¿qué es lo que hace la ciencia forense? Pues documentar una realidad. ¿Y cómo se hace esto? A través de los informes periciales. Me consta alguna de las opiniones del equipo de Lola que puede que los informes periciales que estemos haciendo sean útiles en la forma en cómo se está exponiendo la información. Contenidos de valor histórico, documental, testimonial, ubicación de los restos, rescate de los mismos, análisis genéticos, etc. Yo estaba casi seguro que esto sería así, pero me lo planteaba, ¿no? Porque son mucha gente haciendo muchas cosas y conviene entonces que esos informes tengan esa utilidad si se quiere, en vía administrativa y o judicial. Bueno, entonces la Secretaría de Estado está para trabajar en ese punto quinto. No repito las cuestiones que ya he señalado, no merece la pena, de que en realidad se basa en esa experiencia y lo hacemos en base a protocolos. No, no me va esto, no sé. ¿Hacia dónde? ¿Hacia ahí? Hacia atrás. Y bueno, y el proceso más o menos es este. Ya está dicho, ¿no? Tan relevante la información histórica y documental como la recogida de esos testimonios a familiares que no son protagonistas, pero acercándote a ellos y mirándoles a los ojos, simplemente preguntándoles qué saben, cómo fue su vida, cómo su mujer, su madre viuda, les sacó a ustedes adelante. Ojo, eso tiene una fuerza de campeonato. Y eso hay que hacerlo. Esa generación se lo merece. A veces incluso uno se encuentra con ejemplos en donde alguna mujer me ha dicho: yo siempre creí que mi padre era un criminal, un asesino y que su muerte estaba justificada. ¿Por qué? De niña crecí con esa cuestión, pero cuando me hice mayor, al ver el sufrimiento de mi madre y cómo le pegaban años después de la guerra en las calles, me di cuenta que estaban en un engaño y adquirí la conciencia de la injusticia. No, ese recorrido tiene una fuerza que es la que más cautiva a los estudiantes que nos acompañan de todas las universidades. Al final, hay que decirlo también, el 50% de las fosas que estamos buscando en la actualidad ya no las encontramos. Quizás hemos ido a por las más fáciles, las más seguras, claro. Y estamos identificando a uno de cada cuatro, en el mejor de los casos. Entonces, así ha habido gente que nos ha criticado y ha dicho: pues no, ¿ya merece esto la pena? Pues yo creo que sí merece la pena, naturalmente. Pero es que esta limitación es universal. Es que eso pasa en Colombia, pasa en México. O es que nos pensamos que se han identificado al 100% de los que murieron en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia. El asunto es que hay 13 laboratorios de genética forense que están implicados en esta serie de análisis. Hay comunidades autónomas que no tienen laboratorio de referencia, porque son comunidades pequeñas y naturalmente La Rioja o Cantabria no va a montar un laboratorio solo para esta cuestión. Pero hay otros que sí tienen esto resuelto, pues Cataluña lo tiene, como lo tiene Andalucía, que decide que sea la Universidad de Granada.
Pero afortunadamente estos 13 laboratorios con los que hemos tenido reuniones están por la labor de continuar en esto que ahora es la base de datos, en la que cada laboratorio seguirá haciendo los análisis, pero se subirá el perfil anonimizado a esa base de datos. Y así de esa manera podremos hacer cotejos entre una persona que murió en Asturias cuando en realidad era de Castilla o al revés, ¿no? De hecho, algunos ejemplos son así de fantásticos y para eso se necesita pues, favorecer y coordinar a estos laboratorios. De todos modos, ¿por qué no identificamos a todos? Eso que veis arriba son radios humanos de tres personas distintas, de tres republicanos. El radio de arriba está muy bien, puede que el ADN se obtenga, el del medio está peor y el de abajo son unas fibras, fibras que vemos en la fotografía también de abajo. Hay veces que lo que encontramos es un residuo, esto es una limitación. Es decir, allá donde hay mucha lluvia, cubierta vegetal, terrenos ácidos, el ADN no se preserva. Esta realidad también es para cualquier otro lugar del mundo. Hay zonas del centro de España donde el terreno es muy ácido y prácticamente encuentras la silueta del esqueleto, encuentras sus alpargatas de caucho, encuentras la villa del cinturón donde tiene que estar la villa del cinturón. Si es una mujer, encuentra los pendientes donde tiene que estar en la zona de la cabeza, pero prácticamente no puedes hacer los análisis. Esa es una cuestión. La otra que limita las investigaciones es que estamos hablando de los 80 años. Esto no es la dictadura de Argentina del 76 o la de Chile del 73, donde puede que el padre y la madre todavía vivan. Entonces es un análisis bastante más sencillo. Los 80 años es una franja que limita mucho la investigación y más aún si aquel republicano asesinado no tuvo descendencia. Si no hay hijos, te tienes que ir a buscar a los sobrinos por vía del hermano o la hermana del desaparecido. Esto complica los resultados que se expresan matemáticamente. Es una limitación. También es verdad que la ciencia forense cada vez avanza más y da más certezas, pero cuando se expresa, y para estos temas, las limitaciones son relevantes. No da tiempo a explicarlo aquí, pero tiene que ver con el ADN que tenemos en las mitocondrias o que tenemos en el núcleo, que tenemos los varones en el cromosoma Y, etc. Esto obliga a hacer el pedigrí y saber cuál es el familiar ideal al cual hay que hacer el cotejo. Y a veces el familiar ideal igual está muerto y está enterrado en un panteón, asunto por el cual, y esto lo hemos hecho en Barcelona, hemos exhumado en Barcelona al hijo de un desaparecido que permitió hacer la identificación precisamente de una persona del País Vasco, que lo eran el desaparecido, y era más sencillo eso, parece mentira, que también es un trastorno, que no ponerte a hacer análisis medio parciales de sobrinos, sobrinas, etc. Bueno, esta es una realidad. El asunto es este, entonces, que en estos 3 años, 4, 513 proyectos con esa distribución, para Cataluña han venido 16, la mayoría son en Andalucía. De los 140.000 desaparecidos, 57.000 son de Andalucía. Andalucía es una cosa, es terrible. O sea, Córdoba capital, 3.000. Córdoba provincia, otros 3.000. Son cifras tremendas. Y esos serían proyectos y desaparecidos. Bueno, esto daría un poco igual. Acabo con esa secuencia. En este momento, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué está pasando? Un particular, una asociación, un ayuntamiento, una comunidad autónoma pueden tener iniciativas sobre el tema, se dirigen a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se complementan o refuerza económicamente desde la Secretaría de Estado si la comunidad autónoma no tiene los recursos suficientes. Digamos que estamos en esa coordinación en la que no ha habido tampoco ningún problema, salvo dos comunidades autónomas que han despreciado o rechazado el dinero, a pesar de que se les podía conceder, y que no quieren tocar esta cuestión. No voy a decir cuáles son, pero las podéis ir imaginando, ¿no? Y también la otra cosa es que ya hay equipos de referencia. Los hay en todas partes. Hace 20 años estábamos unos pocos, pero ahora ya hay centros, investigadores, laboratorios, departamentos universitarios que se les ha ido el miedo también y están por esta labor. Bueno, la otra cosa que ha ocurrido es que el gobierno ha dado órdenes a todos los delegados de gobierno de cada comunidad autónoma para que se persone la autoridad policía judicial, y esto es un ejemplo de Soria, no hace mucho tiempo,
donde la Guardia Civil hace presencia, redacta un atestado y se comporta como uno espera. Tengo que decir, por cierto, que la primera vez que yo, y única vez que he visto a un fiscal en una fosa fue a Juan Galpar Soro, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que vino en exhumación junto con autoridades de la Diputación, de las Juntas Generales, del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento, y lo que dijo el fiscal ahí delante es lo que uno desearía escuchar, ¿no? Siempre, a cualquier autoridad. Primero, me parece bien lo que se está haciendo. Segundo, yo estoy aquí para ayudar. Eso. Eso y no otras cosas que hemos tenido que escuchar. Pero, en fin, aquí tenéis algunos ejemplos donde el comportamiento ahora está siendo ejemplar y donde, el último ejemplo me preguntabas, Carlos, en Soria, ese se ha judicializado y, efectivamente, allí el juez de guardia ha ordenado que vaya el forense. El forense ha ido y ha dicho, yo no sé mucho de esto, vendré por aquí periódicamente, me parece bien, cualquier cosa a vuestra disposición, en una tarea que es un poco como complementaria, dejar hacer a los equipos que saben y al mismo tiempo manifestar ese interés y abrir unas diligencias que veremos hasta dónde pueden llegar, ¿no? Esta cuestión de los desaparecidos acaba con la entrega digna de los restos. Este es un ejemplo de Cuevas del Valle donde los identificamos, entre ellos una mujer con las manos atadas en la espalda, en el monte, claro, y ahí está el secretario de Estado haciendo la entrega digna de los restos, que sería como ese reconocimiento institucional que faltaba. Los familiares lo agradecen muchísimo. Esto, yo recuerdo que al principio entregábamos los restos en el laboratorio, venían las familias al laboratorio, o nosotros técnicos lo llevamos a casa del familiar. Esto ya ha cambiado completamente. Ahora hay implicación de los ayuntamientos, concejales, los sindicatos están presentes, y es una cuestión que hay que cuidar. Yo sé que se está haciendo bien, hay muchísimos más ejemplos, pero que un ministro esté presente en la entrega digna de restos, pues es un acontecimiento y está ocurrido recientemente y se ampara en la Ley de Memoria Democrática y tiene una importancia enorme, ¿no? Bueno, además, la Secretaría de Estado está publicando una serie de monografías. Enseguida dijo Fernando Martínez que teníamos que publicar algunas monografías a modo de ejemplo de lo que estamos haciendo, porque estamos siendo observados a nivel internacional, porque Naciones Unidas está preguntando y hay que poder exhibir, estamos haciendo esto. Entonces tenemos algunas monografías, vale, se han publicado ya varias, de acuerdo, alguna de ellas como La mar devuelve la verdad, tiene que ver con algunos restos de alguna mujer que hemos encontrado que en realidad la arrojaron por un acantilado a varias mujeres, porque no pudieron detener a los hombres ni a los hijos, etc. Las asesinaron arrojándoles por un acantilado. Es una historia cierta. El mar devolvió los cadáveres a diferentes puntos de la costa en Asturias y algunos de esos cuerpos enterrados en cementerio lo hemos localizado. Entonces, el argumento aquí ya no es el ADN, el cráneo, el disparo, la lesión, sino el argumento es la represión a las mujeres. Quiero decir que cada monográfico de estos tiene un punto de dedicación. A veces, pues, por ejemplo, uno está dedicado a la guerrilla, a mujeres, etc., ¿no? Bueno, además se ha hecho un documental. Este documental ha ganado varios premios. Está a disposición de todo el que lo quiera. Está pensado para los centros escolares y para los departamentos universitarios. Se le encargó a una cineasta, Fernando Martínez le encargó a la cineasta, en fin, se aprovechó una de las exhumaciones y es un poco lo que está pasando en la actualidad. Bueno, con respecto a los malos tratos, no sé cómo estoy de hora. Todavía tengo rato. Son 2 y 3 minutos. ¿Y 3 minutos? 2 y 3 minutos. Bueno, para esto estaría el protocolo de Estambul. Los forenses se están preparando para esta cuestión. Se han celebrado algunas reuniones favorecidas por el Centro de Estudios Jurídicos, específicamente. Aquí se avecina una tarea importantísima, pero no solamente estaría la parte pericial. Yo tengo esta experiencia porque en el País Vasco, como consecuencia del decreto de cuando era el Endacari Patxi López y posteriormente la ley del 2016. Estamos analizando lo que han sido los abusos policiales desde el año 60 hasta nuestros días. Hayan comparecido personas que han perdido un ojo en una manifestación o personas que han muerto ametralladas innecesariamente en controles de carretera, tenemos de todo. Y la parte pericial está muy dedicada a lo forense, pero tiene muchísima importancia lo documental, porque ya hay papel en esta franja de tiempo.
Y todo esto arranca sobre todo a partir de este informe base de vulneraciones de los derechos en el País Vasco que dirigió Manuela Carmena. Manuela Carmena, junto con el obispo Uriarte, un abogado del Partido Popular y el profesor de Derecho Penal John Mirina Landa, hicieron este informe base a partir del cual, y esto tiene que ver también luego con otras cuestiones que han pasado en el País Vasco, como pueden ser el fin de ETA, etcétera, el plan de paz que estableció el gobierno vasco, llevo también a la obligación de decir algo que tenemos que hacer con las torturas. Tenemos medidos los atentados mortales que ha provocado ETA, sabemos exactamente cuáles son, las personas que hirió ETA, los atentados mortales de grupos parapoliciales, las personas heridas por grupos parapoliciales, eso está todo medido, está todo anotado, queda muchísimo por hacer. En el País Vasco hay un reconocimiento social y a veces falta el institucional para un tipo de víctimas y otras veces lo que tienes es el reconocimiento institucional y falta el social. Es por ahí donde van encaminadas algunas de las políticas públicas de memoria. Y ahí queda una franja en gris que serían las personas que han sido torturadas. De eso tenemos unos miles de datos. Navarra está haciendo una cosa parecida y es bastante triste todo esto. Bueno, esto lo hemos dirigido a través del Instituto de Criminología y se pidió, por favor, que hiciéramos un censo, que pudiéramos evaluar el alcance y que pudiéramos establecer algunas medidas de corrección. Yo os pongo estos ejemplos. No voy a poner los de Tiempo Democracia, pongo los que son hasta el 78, porque claro, estamos hablando aquí. Esta es Amparo Arangoa, militante del Partido del Trabajo, militante y sindicalista, que las mujeres de los guardias civiles dijeron a la Guardia Civil, por favor, que le llevaran a un hospital, luego murió, o personas que fueron maltratadas con golpes en las plantas de los pies. Esto tenemos hasta hartar documentación que va apareciendo. Son lesiones. El ejemplo más antiguo fotografiado es este, en 1969. Esta persona fue torturada y se hizo unas fotografías y negoció, su abogado negoció. Esas fotografías nunca trascendieron entonces, negoció un poco la situación personal a cambio de publicitarlas o no publicitarlas. Bueno, con respecto a los bebés robados, me voy a parar aquí. Os diré que yo creo que esta es una historia que no está bien centrada, a mi modo de ver. Yo no creo que sea verdad que se hayan robado 300.000 niños, como ahora se dice, no es así en absoluto. Esa es una fotografía de la cárcel principal de mujeres que hubo en España, que estuvo en Guipúzcoa, en Saturrarán. Todos esos niños tienen menos de 3 años, porque al igual que hoy podían tener las reclusas los niños hasta esa edad. Y luego se los quitaban, claro que se los quitaban, a gritos y a empujones. Y se tiene el mal recuerdo de cómo eran retirados de las madres. Esto y otros ejemplos que llevan a pensar que realmente se robaban los niños de una manera masiva. Yo no lo creo en absoluto. Franco no tuvo centros clandestinos de detención, a pesar de todas las burradas que hizo. Nos ha llegado el fenómeno, para mí, mover desde Latinoamérica, donde sí, mujer detenida que iba a un centro clandestino de detención estaba abocada a su desaparición y si estaba embarazada, pues ya sabemos lo que pasaba también. Yo creo que el asunto no es como se ha contado y ya hay datos. No voy a poner aquí el informe hecho para la Unión Europea, el informe para el Senado, que han hecho las personas más cualificadas, como son los miembros del Instituto Nacional de Toxicología. De tan solo hace una semana, Antonio Nosso advertía algo que yo creo que es una realidad. Se han producido errores forenses graves a la hora de proceder a las exhumaciones, donde se ha dicho el féretro está vacío y no es verdad. Lo que hay es un residuo. Si se puede degradar el esqueleto de un adulto en condiciones, en algunas condiciones medioambientales circundantes al cadáver, no te digo nada lo que es un feto a término, que tiene más carga de cartílago que de mineral y por lo tanto hay que estar muy atento a la posibilidad de que en ese residuo, tengo fotos pero ya no las voy a presentar, precisamente esté eso que se ha dicho que el féretro estaba vacío. Hay algún ejemplo publicitado, féretro vacío, cuando en realidad ni siquiera se encontró el féretro. La conclusión es no hemos encontrado el féretro. No, el féretro estaba vacío. Pero no obstante, esto ha crecido y tiene que ser analizado. Siempre pensé, de ahí la directriz aquella de la Fiscalía, siempre pensé que si alguien
comparece y dice, yo creo, que es curioso, porque alguien también me llegó a decir, no es que digan, yo vengo a decir que me han robado el niño, yo creo que me han robado el niño, hay que investigarlo. Investíguese, no archívese por prescripción, porque esa mujer se va a casa pensando que precisamente está todos con piñón, ¿no? Investíguese. Y los casos que se han ido investigando no revelan la noticia del robo tan masivamente, como se ha dicho, y menos en los años, hasta los años 80, bajo el argumento de que por sacar un dinero los médicos de las unidades neonatales, etcétera, se dedicaban a robar niños. Eso no es así, daría seguramente como para otra reunión. Y no obstante, me parece bien que esté en la ley de memoria democrática y teniendo en cuenta que aspiran a tener su propia ley, las asociaciones, y eso está muy verde en el Congreso, pero no me parece mal que esto se analice con todo detalle y quizás alguna de las cosas que yo estoy diciendo aquí me arrepienta de ellas porque se demuestre que estoy completamente equivocado, pero no creo en absoluto en ese robo masivo en los hospitales que yo mismo he conocido, donde no es tan fácil robar un niño. Se produjeron, eso sí, todo tipo de irregularidades. Y en las irregularidades también están implicados los médicos. A veces incluso certificando documentos en falso y haciendo ver que este niño nacía de esta mujer cuando en realidad era una mujer que estaba aquí, que la había entregado, etc. Esas cosas se tienen que analizar una tras de otra. Están llegando a la Secretaría de Estado algunas solicitudes y muchas de ellas vienen con documentación y con el auto de archivo de la Fiscalía, que ha considerado después del análisis que efectivamente no hay razones para pensar que se hubiera producido un robo. Pero esto también, Dolores, os tocará atenderlo y para eso los médicos forenses y los institutos de medicina legal se van a tener que poner a fondo. Y no me da más tiempo a nada. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu magnífica exposición, muy documentada, muy gráfica, muy didáctica, pero sobre todo por el empeño que se demuestra, que has ido siguiendo de una manera incansable en la localización, en las exhumaciones y en las identificaciones de estos cadáveres, y que realmente las familias no encuentran la paz, no se pueden restañar heridas si no pueden tener los restos mortales de los suyos y tenerlos debidamente enterrados. Pues muchísimas gracias. Bueno, ahora ya para… No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque estamos bastante mal de tiempo. No, pues entonces ya procederemos a la cluenda a cargo de la honorable señora Gemma Ubasart y González, consellera de Justícia, Drets i Memòria. No, ya estamos. Estoy aquí. ¿Sí nos haces compañía? Sí, hombre, es igual. Si nos haces compañía. Bueno, ja quasi bona tarda. Realment és per mi un honor poder cloure aquestes magnífiques jornades que portaven aquest nom suggerent com els reptes de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica i el seu contingut històric. Al llarg del matí hem pogut gaudir d'unes fantàstiques conferències que heu anat desgranant aquells elements que presenten la intersecció entre el dret i la memòria i unes jornades que també heu pogut seguir públic especialitzat, jutges, fiscals, metges forenses, experts en el camp de la història i per tant jo crec que també el públic que avui hem tingut també li dona molt valor a aquestes jornades. Primer de tot, jo volia començar agraint la participació a la il·lustríssima senyora Dolores Delgado, fiscal de Sala de Drets Humans i Memòria Democràtica, el senyor Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal de Sala Anticorrupció, el senyor Francisco Echeverría, metge especialista en medicina legal i forense, la il·lustríssima senyora Neus Pujal, fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Barcelona, molt honorat realment de la vostra participació, de la vostra presència, molt contentes de poder-los tenir a la seu del CEFE, i com no, també felicitar
els directors Encarna Bodelón, Alfons Aragoneses, per sempre remar en avançar amb qüestions vinculades al dret i la memòria. Jo simplement contextualitzar breument una petita mirada enrere per contextualitzar les polítiques de memòria que irrompen realment a l'Estat amb una potència desigual, una extensió segurament diferent durant el canvi de mil·lenni, malgrat algunes poques entitats de memòria venien treballant en la matèria, no és fins als anys 2000 que les institucions les prenen com a repte. Una veritable novetat, doncs, a partir dels anys 2000 en l'escena pública estatal, que recollia les demandes d'una societat civil cada cop més conscienciada gràcies a l'impuls dels anomenats nets de la Guerra Civil, els quals donaran una gran força al moviment memorialista ja renovat ja en el nou mil·lenni. Molt ha plogut des de llavors, des de les primeres polítiques públiques, des de les primeres lleis i les primeres polítiques públiques de memòria ja de manera integrals. I ara jo diria, ja no es tracta tant de mirar les polítiques de memòria de manera incremental, quantes més millor, sinó i sobretot amb una aproximació qualitativa. Quines polítiques hem de prioritzar i polítiques també basades en valors i basada en evidència. I avui dia jo diria que se'ns presenta un doble repte amb aquest tipus de polítiques. Una primera, blindar el marc cultural que es crea en aquells anys, en aquells primers anys 2000 i que possibilita el desplegament de polítiques de memòria, i enfront a la impugnació per part d'alguns sectors polítics dels consensos en els que vam arribar a principis dels 2000, hem d'avançar, hem de consolidar i hem d'innovar en polítiques de memòria. I el segon gran repte, jo diria, que és desenvolupar polítiques de memòria situades en el temps i situades en l'espai. Vivim en un context post-transicional a l'Estat espanyol, a Catalunya, amb unes experiències i unes cultures memorials determinades. Les noves generacions ja no han viscut la Guerra Civil ni el franquisme, però tampoc la transició ni els primers anys de democràcia, i per tant tot el que tingui a veure amb l'educació, amb la formació, amb la sensibilització han d'estar al centre d'aquestes polítiques de memòria. A més, hauríem de ser conscients de que les polítiques d'avui han de ser situades en l'avui, segurament ja no poden ser les mateixes que haurien d'haver estat en els anys 80, encara que en els anys 80 no es poguessin dur a terme. Per tant, ens hem de situar en l'avui. I tornant, i ja per anar acabant, a la potencialitat en la intersecció entre dret i memòria, des del Departament estem convençudes que encara que tard arriba l'hora d'obrir processos judicials en relació a les vulneracions de drets humans que es van produir durant la dictadura del franquista. Aquí creiem, doncs, que la Fiscalia de Sala ha començat amb un paper molt important i per tant que té un paper molt important per desplegar, i entenem que potser no és moment de buscar el càstig, però sí d'establir la veritat jurídica sobre determinats fets, que es determinin responsabilitats, que es pugui escoltar a les víctimes i les seves necessitats, i el procés en si mateix entenem que hauria de tindre una doble virtuositat. Una primera, de reconeixement de la injustícia i la crueltat del règim franquista, això és trencar amb una sensació d'impunitat, i una segona, no menys important, de reparació cap a les persones represaliades i el conjunt de la societat. Incorporar amb força una mirada restaurativa al procés judicial. Com molt bé explica la magistrada Carme Gil, presidenta del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació, ella sempre diu, a vegades el que succeeix en una vista oral, si se sap conduir bé, és en si mateix un procés reparador.
segurament hem de buscar, hem d'aprofundir en aquesta mirada reparadora dels processos que es poden obrir. I ja, finalment, ja per anar tancant, reconèixer i reparar els i les lluitadores per les llibertats és el mínim que pot fer una democràcia consolidada. Des del Departament sempre hem entès que el marc jurídic, en la seva dimensió també vinculada amb el dret internacional dels drets humans, permetia recórrer un procés judicial. La llei 20/2022 de memòria democràtica i de creació de la Fiscalia de Sala reforçarien aquest marc d'oportunitat. I és més, si aquest camí és un camí a transitar, i des del meu punt de vista seria prioritat ara posar accent en el tardofranquisme, encara hi ha possibilitat de reconèixer i reparar individus i grups concrets i, a més, aquests processos poden tenir un alt valor educatiu i sensibilitzador. En definitiva, tanco tornant a agrair a totes les persones que heu fet possible aquestes jornades, al públic que heu assistit, al Centre d'Estudis per ser un espai d'innovació i un laboratori de coneixement per avançar en el camp de la justícia, entesa aquesta en un sentit ampli. Doncs tancaríem aquí les jornades, molt agraïda a tots els que ho heu fet possible. Muchas gracias por vuestra presencia y vuestro acogimiento. Sí, hombre, súper interesante. Porque yo creo que...